Bienvenidos. Chat, ¿están listos? ¿Están listos para escucharme sufrir? Dice que sí. Vale. Vale. Acomodo la pantalla. Y... A Drax no lo vi, es invisible. Ok. Chat. Bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos. Espérate, pantalla. Bienvenidos. El día de hoy, chicos, me he decidido, me he puesto el mini reto. Es un reto que a lo mejor para algunos dirá, ¿sabes qué? Qué fácil. Como tu mamá. Pero el día de hoy he decidido que vamos a probar la versión 1.18 de Minecraft. Y no solo eso. La 1.18 en hardcore, ¿vale? Y si no me paso Minecraft hoy, no termino directo, ¿vale? La idea es, el día de hoy me voy a pasar Minecraft, pero, si no acabo el Minecraft, no puedo terminar directo y no puedo irme, chat. O sea que si por alguna extraña razón muero, tengo que volver a iniciar e iniciar e iniciar. Mi plan del día de hoy es pasarme Minecraft al 100% sin morir. Bueno, obviamente si muero tengo que reiniciar todo, pero tengo que pasarme Minecraft sin morir. Y si no termino Minecraft hoy, no termino directo. Podemos estar aquí 10 días en directo. Obviamente soy muy bueno, lo voy a terminar en 10 minutos. Pero espero que estén listos, preparados mentalmente, porque podemos estar aquí 1, 2, 3, 4, 5 horas. No sé, güey. Yo espero pasármelo rápido. Muchas gracias por los 19 pesos, Victoria. Un saludo. Y a todos mis mods de bulla, un saludo también. Por ahí vi a Yair, uno lo había visto estos días. Un saludito. Pero bueno, chat, espero que estén listos. El día de hoy me pasaré Minecraft, modo hardcore, 1.18, que es la nueva actualización.
Y ya, es todo. Así que bueno, como pueden ver, aquí estamos creando el mundo. Lo voy a poner en modo hardcore. Un demo de hardcore, ¿vale? Lo llamé, no puedo salir de LATAM. no hay datapacks, por si alguien pregunta. Nada especial, todo está normal. Vamos a darle ya a crear nuevo mundo. Y vamos a iniciar nuestra aventura gamer. ¿Están listos para el speedrun? Tampoco va a ser speedrun, ¿no? Pero este directo puede ser muy largo y también puede ser muy corto. Como esta. ¿Espera qué? Pero bueno, chat, sí, podemos estar aquí mucho rato. Así que espero estén listos y... ¡comenzamos! Bueno, sí, ya no sé qué hacer, güey. Vale. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ok, yo creo que lo primero va a ser buscarme un buen lugar, ¿no? Como arbolitos. A ver, para empezar, no hay que espirronearlo tampoco. O sea, tengo todo el día. La idea simplemente es no morir. No morir y pasarme Minecraft en este mismo día. En menos... A ver, yo prefería pasármelo en menos de 4, 3 horas, 2 horas, algo así. Pero no sé cuánto pueda tardarme. Nunca me he pasado Minecraft en esta versión. Es la nueva versión que agregaron miles de montañas y cosas. Así que vamos a ver qué tal sale. Crafteamos 2 meses de crafteo por si las moscas, palos. Agarramos esto. Voy a hacerme de una vez el pico de madera. Así en modo speedrunner. Y... me iba a hacer un hacha, pero bueno, sí, sí me la voy a hacer, ¿sabes qué? Nada más para tenerla. Ahí está. El arbolito va a servir para cocinar porque hashtag viva la naturaleza. Me encanta. Pero bueno, chat, espero que estén preparados porque el día... ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Una oveja! ¡A huevo! ¡Otra! Carne. Silvio, ayer fue mi cumpleaños y hoy me iba a declarar a una niña, pero no tuve los huevos para hacerlo. Y te declaraste un niño. Me suele pasar. Uf, odio cuando pasa eso. Un abrazo. Persona que manda audio de voz sin nombre, Víctor. Un saludo. Vale, voy. Agarro esta caña. Supongo, ¿no? O sea, no creo hacerme papel. Porque, digo, para cagar tengo la naturaleza. Arre, no, pero para hacerme encantamientos tengo... tengo flojera, ¿no? Pero vamos a ver, este barco estaba un poquito volteado. Ok, como mi sexualidad. ¿A qué le pasaba? A ver, vamos a ver qué hay por aquí. Un bot. ¡Oh! ¡Primer diamante! ¡What the fuck! Hey, si alguien quiere, lo acabo de crear en el mundo. Ustedes vieron barra seed. Ahí está la seed por si le quieren tomar foto. Y jugarla también, esta seed. Ahí la tendrán. Vamos a ver qué hay por acá. A ver, un diamante no nos sirve de nada todavía, ¿no? O sea, bueno, para la mesa ni siquiera para eso. Carbón, papel, unas papas. Ojalá hubieran sido mis papás, ¿no? Unas papas normales. ¡Anicha! ¡Anicha! Muchas gracias por la donación. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No veo. Juasmín. Juasim. O al Jasmín. Ok, creo que no hay más cofres. Vale, sí, creo que solo está ese. Ok, pues nos salió bien el cofre. Un diamante, ¿eh? Nos hacemos una pala de diamante. ¿Para qué me sirve un diamante en Minecraft, amigo? O sea, para hacerme una pala nada más va a servir. A ver, si encuentro más diamantes va a venir súper bien, ¿no? Pero de momento no. Qué cool, ¿no? El speedrun... acabo de romper récord de encontrar diamantes. Espera un momento. Yo hace mucho hice un reto con Flex. No, ¿verdad? Creo que hice el tonto. Güey. Bueno. Pude haber roto el récord. Creo que pude haber roto el récord. El récord mundial de encontrar diamantes. Si hubiera ido directamente por ese barco, ¿sabes? Ahora que lo pienso. No lo había analizado hasta el momento, chicos. No sé cuánto tardé. Seguramente tardé más porque me puse a hacer un pico. Me pude hacer un hacha. Maté ovejas. Agarré caña de azúcar. Pero tenías que picarlo. Ah, bueno, sí, cierto. Bueno, continuamos. No pasa nada. ¿A quién le importa picar diamante tan rápido? ¿Y música? ¿Y música? Ahí está. A ver. Muerte. Muerte, necesito carne. Si encuentro una aldea, no voy a necesitar cocinar estas cosas, pero bueno. Yo creo que voy a buscar una aldea, ¿eh? O sea, sí o sí será la forma de pasar en Minecraft, ¿no? Vamos a buscar una aldeita, chicos. Y bueno, picar piedra también estaría bien para tener herramientas de piedra. A ver, en la taiga no me gusta, en la sabana no me gusta. Así que voy a agarrar un poquito de árbol. Aquí, de madera. Un poquito de árbol. Espérate, ¿cuántos chunks tengo en Minecraft? Lo voy a poner a 18. Espérate. 18. Ahí está, ya podemos ver de más lejos, chicos. Perfecto. Dark Bowser, muchas gracias por los 9 pesos. Un abrazo. Siempre se me olvida que tengo que activar las notificaciones de las donaciones en YouTube y de los miembros del canal. Lo tengo planeado, pero sí quiero hacerlo muy especial. Por eso todavía no lo he hecho.
Pues hay más cerdos, así que no pasa nada. Necesito agarrar más ovejas porque quiero hacerme una cama. Ya saben que es hardcore y en hardcore en la noche se pone feo. Por cierto, próximamente quiero hacerme un pasando de Minecraft en 100 días. Silvio, tengo una queja por el video que subiste. Y es porque no dijiste bienvenidos carita enoja fachera y soy Blue. Para los que vieron el video, el video que subí con Mike y Raptor y Dani ayer, ¿ok? La gente, esto fue una prueba para ver si la gente veía el video entero. Esa persona que me acaba de comentar no se vio el final del video. Blue, me decepcionaste. Porque literalmente al final del video dije, bienvenidos. No lo dije al inicio. Me decepcionaron muchísimos, muchísimos me decepcionaron. Pero bueno, continuamos. Vale, por aquí tenemos vacas, pero pues, ¿para qué quiero vacas? Por la carne, ¿no? Tenemos una jungla que está cool, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a usar de la jungla? ¿Más el bambú para palos? ¿La sandía? Nah, no me sirve. No me sirve, no me sirve. El cuero de los caballos tampoco. Necesito una aldea. O sea, hoy vamos a pasarnos Minecraft bien. Como debe de ser. Mira, por ahí hay hierro. Pero no voy a bajar ahorita las minas. Mi plan de ahorita es conseguir hierro. Hola, Silvio. Me saludas. Soy Juan. Hola, Juan. El nombre más básico de mexicano, ¿no? Vale, necesitamos hacer comida, así que voy a hacer esto. Voy a agarrar este tronco. Hay un creeper ahí, un saludo al creeper, hola. Vale, necesitamos tres troncos sin cocinar. Perfecto. Pau, pau. Pa, pa. Listo, ¿por qué una fogata, Silvio? Porque es más rápido cocinar en una fogata. Vale, aquí tengo... Tenemos 16 de hierro, sacamos del bote ahora que lo veo. Vale, cubeta. Un pico, espérate. Necesitamos un escudo también. Así que sería así. Ahí está. Ahora hacemos un pico, un hacha. Podría hacerme una espada, pero voy a confiarme ahorita con eso. Unas tijeras tal vez, ¿no? Bueno, no, no, solo... Joder, la chin, tú también te vas a morir. A ver. Pa, 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 pa. Comemos. Hoy voy a usar todos mis conocimientos minecrafteros, bro. No, tampoco, ¿no? Pero sí, un poquito. Vale, pues ya no voy a necesitar la caña de azúcar. Sinceramente, yo creo que X. Hoy voy a pasar Minecraft, no es que voy a jugármelo entero. El oro, fíjate que tal vez me lo debería llevar. Solo porque voy a traer con piglins el día de hoy. Vale, más carne, tenemos estas tres y esta de aquí. Hay que esperar. Fue por la vaca. Sí, lo que es eso del peluche, si alguien leyó por ahí o ha escuchado en mis directos últimamente, se acerca un peluche para el canal para que lo puedan comprar. Así que solo les digo eso, ¿vale? Guapos, preciosos, hermosos. Ok, estoy viendo si no hay algún barco así tiradito, perdido, como nuestros padres. Me parece que no. Pues ya nada más que salga esta fogatita y listo. Necesitaría piedra. Podría picar piedra un poquito de aquí, ¿no? Donde estaba el creeper. Y carbón. Recuerden que estamos en hardcore, chicos, así que si morimos, valió nepe. Bueno, si quieren que haga esto otro día y quieren que invite a alguien, me lo pueden decir. Invito a algún youtuber después, si nos estamos de pasar Minecraft. Y si no nos lo pasamos, no acabamos directo hasta que no lo pasemos. Vale, ¿por aquí qué hay? Hola, Silvio, me saludo, me llamo Eliel. Hola, Eliel, ¿cómo estamos? Vale, todo bien. Un zombie con... Ok, me voy. Me voy de aquí. No hubo nada interesante. Esta cueva estaba chafita. Un poquito más de carbono me vendría mal para cocinar. ¿Aquí qué hay? No. Uf, hay como que más cueva. No, no. Vale, acabo de pensarlo. Me voy a llevar uno de grava para hacerme el encendedor. Vale, con uno solo me basta. Con esto podemos hacernos el encendedor que necesitamos. Vamos a cocinar la carne. Vamos a salir de aquí, la cocinamos, agarramos la que quedó afuera. Ya sabes, hay que ser eficientes, chat. Como las mamás. Las mamás son muy eficientes. E inteligentes. Tienen poderes. ¡Ah! Me espantó un poquito el murciélago. Quiero que me... No, por favor, no. No voy a leer eso. Un saludito a Lizzie Gamer, a Luisa Fuentes, a Rey Ender. Un saludo a todos ustedes. Guapos. Silvio, puedes saludar a mi primo Daniel. Hola, primo Daniel. ¿Cómo estás, bro? Vale, por aquí qué hay. No hay nada, no hay nada. Debería hacerme armadura, ¿sabes? Ahora que tengo un poquito de hierro de sobra, tenemos 7, me alcanza. Uf. No hago los pantalones, ¿no? Yo creo, porque no tengo mucho. Ahorita la mejor manera en esta versión creo que es yendo a las montañas a conseguir hierro, ¿eh? No me crean al 100%. ¿Sabes que voy a agarrar piedra? Porque tengo que hacerme hornos también.
Ahí está. Por aquí, por aquí, por aquí. Saltamos esto. Cocinamos esta última. Y vamos bien. Vamos, tenemos 4 de cuero. Me voy a hacer aquí unas botas, ¿sabes? A lo random. No sé. ¿Por qué no? Pantalones de diamante, iba a decir, de hierrito. Vamos bien. Hola, Silvio, me saludas a mí y mis hermanos Mike y Esteban. Hola, Mike y Esteban, ¿cómo están? Tengo un problema, se va a hacer de noche y no tengo ovejas. Muchas gracias, Gerardo, por ese dólar. Un abrazo. Vale, por favor, carnita, sal. Sal de una vez, me la voy a comer esta entera. Vale, esto está bien, esto pues me lo llevo por aquí, esto así. Ya salió, vale, me llevo esto, se va a romper. Y no encontramos ovejas, eso está feo, pero pues ni modo. Si encontrara una oveja, podría haberme hecho unas tijeras y conseguir más lana. Pero, pues, es lo que pasa cuando sucede, ¿no? A ver, a lo mejor podemos encontrar ahorita una oveja en el camino. Todavía no hay que rendirnos. Podríamos ir por el océano, que es la zona más segura. Así no me encuentro tantos bichos. Pero, pues, a mí me encanta ese R7, así que... ¡Siu! Ah, ¿qué le pasa? ¿Qué hay? ¡Un pollo! No. Bueno, el pollo. A ver, el pollo es un pollo. Me sirve para las flechas. ¡No te vayas por aquí! ¿Dónde te ibas, cabrón? Para las flechas. Uy, el pedernal. Uf, yo voy a tener que conseguir más grava después, para flechas. A menos que encontremos una aldea con un aldeano flechero. Digo, tenemos todo el tiempo del mundo, entre comillas. Mira, por allá creo que hay una oveja y una vaca. Es una pinche vaca. Ok, acá hay un cerdo. Me encontré Espartita. Creo que ahí hay una oveja. ¿Veo ovejas? ¡Veo una oveja! Me podría hacer una cama, tal vez, pero no tengo... ¡Veo otra oveja! Ok. Nuevo miembro del canal, bienvenido. March, ¿cómo estás? Un saludo. Vale, acá hay una oveja. ¡Pa! Y acá hay otra oveja blanca. Vamos a poner la mesa de crafteo en cuanto esté al lado de esa oveja desgraciada. Bueno, no. Primero la matamos. ¡Pa! Vale, pa. Listo. Pa. Listo, papi. Ahorita me mata un creeper, ¿no? Terminaba directo, no puedo. Mi meta el día de hoy es pasarme Minecraft. Y hasta que me lo pase voy a terminar directo. Antes no. Lo lamento por los que no puedan ver el directo entero. Pero los que sí se queden todo el día, los voy a amar por siempre. Mira un esqueleto quemándose. Vale, por aquí, ¿qué hay? Bichos, abejas, más cerdos. Tenemos montañas. Es que este Minecraft 1.18 está un poquito... ¡Uy! Tenemos un lava lake. ¡Podemos ir al Nether! ¡Nos hacemos un portal al Nether! ¡Bro! ¡Hacemos un portal al Nether con nuestros dos huevardos! Solo para ver, tenemos una fortaleza así al lado, al lado. Si no tenemos fortaleza, nos volvemos a meter y no la usamos. ¿Va? ¿Qué les parece? Va a estar cool. Vamos a tratar de mirar, echar un vistacito. ¿Qué sería lo peor que nos puede pasar? Vale, que nos mate un zombie, ¿no? Que nos empujen a la lava. Silvio, ¿te gustó el trailer de Sonic 2? No me lo he visto completo, pero sí me lo voy a ver. O sea, Sonic, me vi la película. ¿Ya están emocionados por Spider-Man mañana, chat? ¿Quién dice que va a salir el viejo Spider-Man? O sea, Tobey Maguire y Andrew Garfield. ¿Quién cree que sí va a salir? ¿Quién cree que no? Yo sí estoy, la verdad, es que muy emocionado. No voy a decir No voy a decir nada. Yo les prometo no spoilearles. Vale, por aquí, vale. Tengo tierra, sí, esta tierra no me sirve. Ok. Vale, momento de la verdad. Creo... Voy a hacer algo así primero. Nomás para acomodarme. Casi la cago. Casi la cago, amigo. Vale, aquí solo hay que hacer como una estructura tipo así, ¿no? Voy a tirar el agua aquí. Vale, sí está bien ahí. Perfecto. Uy. Espérate que no quiero que se pase para acá. No quiero cagarla, así que voy a poner una barrera aquí de bloques. Ay, aquí me faltó uno. Muchas gracias, mía, por los 9 pesos. Hola, y March. Silvia. March, quería por los 10. Pasarme por aquí para decirte que te admiro mucho. Y si me puedes mandar un saludo, me llamo Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás? Un abrazote, espero que estés muy bien. Vale, hacemos entonces... Ay, aquí no era. Era ahí. Ahí está. Y... Ponta mi agua, está ahí atrás, ¿verdad? Espérate un segundo. Yo soy un poquito lento para hacer estos portales, chicos. Hace mucho no hago el portal speedrunner style. Pero igual está bien, me sale bien. Supongo. Vale, lava y lava. Perfecto. Ahora solo tengo que romper la grava y que me salga un pedernal. ¿Cuántos intentos creen que me salgan? Llevamos 1, 2. Va a salir al 5. 3.
4. Silvio, ¡oh, me puedes saludar, porfa, hoy es mi cumple. Algo que no pensé ahorita es que no tengo uno de hierro extra. Un saludo para el cumpleañero, a Capuchino, feliz cumpleaños. Necesitamos uno solo de hierro, así que cualquier mineral de hierro que me encuentre por ahí, si ven hierro, griten ¡hierro! Los chats gritando como locos. Solo no hay que perder el portal de vista. Bueno, de posición, como lo quieran decir. Por aquí tiene que haber hierro, ¿no? Hay lapislázuli por ahí abajo, acabo de ver. En las montañas suele haber mucho hierro, ¿no? Es que no sé por dónde me va a convenir encontrar hierro. Cualquier hierrito viene bien. A ver, en esta mina tiene que haber uno de hierro, ¿no? Aquí hay piedra para respirar. ¿Nada? ¿Nada? Nada. ¡Un hierro fácil, papi! ¡Uno solo! En la montaña. Sí, aquí está la montaña, pero tampoco veo hierrito. A ver. Uy, ¿por aquí? ¿Aquí hay hierro? ¡Marco! Aquí el hierro tiene que gritar polo, güey. No escuché polo. Sino... Bueno, no. Vamos a buscar por aquí arribita en la montaña. ¡Ay! ¡Me atoro! Vale, aquí puede haber hierro. ¿Es una rabina o qué es esto? ¿Qué es esto? No veo hierro ahí. ¡Uy, melón! Si fuera esto un Minecraft Survival, estaría muy cool, ¿sabes? Por el melón. Ah, no veo hierro. O sea, se supone que en las montañas ahora hay hierro. Pero yo no veo nada de hierro. No quiero alejarme demasiado de mi portal, güey. ¿Será que encontramos por aquí hierrito? Aunque sea en una mina de estas aquí abajito. ¿Cómo voy a gastar todo el hierro, güey? Mira, aquí hay uno de los nuevos árboles. A ver, aquí hay como mucha mina, ¿no? Y qué chido se ve esta parte. Debo admitir que esta parte se ve cool. Pero... Uf, vale. Aquí tiene que haber hierro. Eso es... No, eso era... ¿Cómo se llama? ¡Cobre! ¡Ah! No encuentro hierrito. En las montañas hay más hierro que en las cuevas, pero tienes que picar, así que es tu decisión. No quiero picar. Prefiero encontrarlo así en corto. Tiene que haber uno así luego. Mira, aquí. Tiene que haber... O sea, aunque sea uno solo de hierro, tiene que haber, ¿no? Esto es cobre. Ok, justamente aquí. Ok. Perfecto. De paso me llevo un poquito más, ¿no? Por si llego a necesitar más. O sea, me llevo esto de acá. Total, aquí puedo respirar. En las montañas, sí. Yo sé que en las montañas supone que ahora hay más, pero... Te digo, a lo mejor, pues... Me da flojera ahorita picar en la montaña. Voy a subirle al aire acondicionado. Listo. Acabas de pasar uno. Pues ya tenemos este. Uy, ¿por qué se está cayendo? Casi me ahogo. Me estaba quitando de aquí. Vale. Muchas gracias a toda la gente que está viendo el directo. Los amo. Somos más de 6,000 personas. Bueno, es que recuerden que ahorita también en Buya. Entonces estoy en directo en Buya también, chicos. En Buya y en YouTube al mismo tiempo. Entonces estoy juntando los dos. Vale, agarramos todo esto. Perfecto, y nos vamos. Silvio, ¿tú qué opinas de la nueva versión? A mí me da miedo entrar a las cuevas. Son muy grandes. Me mandas un saludo. Me llamo Katy. Te dan miedo las cosas grandes, Katy. Un saludo, Katy. Un abrazo. Pues mira, yo tengo un amor-odio por las versiones. No sé si vieron, hace poquito y este Mike hizo un directo y nos invitó a mí, a Raptor y a Francisco. Y probamos Minecraft 1.18 con él. Y dimos nuestras opiniones. Más que nada, mi opinión se basa en que me gusta visualmente cómo se ve. O sea, sinceramente, tú entras a Minecraft y dices, wow, ¿sabes? Las montañas se ven súper guapas. O sea, y sientes, no sé, se siente cool que esté súper guapo así, grande todo. Pero si lo ves desde el punto de vista de un jugador de Minecraft, minero, profesional, pro player, que le gusta pasarse Minecraft, lo han hecho más tardado y más complicado a la vez, ¿no? No sé. O sea, tanta montaña que tienes que cruzar y cosas de ese estilo, lo hace un poquito complicado el juego, más no imposible. Me gusta mucho lo que han hecho, visualmente sí. Me gusta mucho para la jugabilidad del juego, pues... 2-3. O sea, me gusta que hayan eliminado mecánicas de minero, o sea, de minado, porque no sé si conozcan la llamada strip mining, que prácticamente es como minar en línea recta en la capa 12. Pues eso era lo que hacías para encontrar diamantes antes. Y ahora eso ya no es viable. O sea, ahorita eso, lo mejor es entrar a una mina y pasearte por las capas menos 50 y ya está. Ahora sí me gusta que hayan agregado capa menos 50, menos 60 y que hayan aumentado la altura hasta la 200 o 300. No tengo ni idea. Pero yo creo que al final de cuentas la actualización
tal vez le falta pulir un poquito. Yo opino que si agregan un gancho, porque ahora visitar las cuevas es un horror a veces, porque están muy grandotas, como esta. A visitar las cuevas es un poquito complicado, no lo voy a negar eso, pero está cool. Si agregaran un gancho en Minecraft, estaría enamoradísimo. Sería como lo mejor que podrían haber hecho. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que pasa cuando sucede. Ahora, lo que voy a hacer aquí, chicos, va a ser tirar estas semillas, este árbol. Esto debería cocinarlo. Bueno, con esta carne me doy ahorita, ¿no? Supongo. Bueno, si me falta espacio, lo tiro. Igual podría matar unos pescaditos. Al final no utilicé ni siquiera el pico de madera, bro. Vale, con el hierro que habrá salido, supongo que ya, ¿no? Piqué 9 de hierro, ¿no? Me sirve para una pechera y el encendedor. Ahí está. Voy a esperar a que salga lo demás para hacerme una pechera. Y creo que va a anochecer justo, ¿no? Casi. Hay que esperar un poquito. ¿Saben qué? Podría hacerme otra fogata y cocinar lo que falta. Cuando te pases Minecraft, termínalo con un mega water drop. Un mega water drop, amigo. O sea, ya matar al Ender Dragon no es demasiado para ustedes, ¿no? Vale, e igual estaba pensando en cocinar la comida, pero acabo de acordarme que tenemos este trucazo, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto. Comida cocinada, papi, lo más fácil. Para esto inventaron el mechero, ¿no es cierto? Pero sí, un poquito. O sea, es la forma más fácil de conseguir comida cocinada, en mi opinión. Bueno, obviamente, hay más fáciles, pero esta es la más sencilla si no tienes materiales. Mira, acá hay un cerdito, una espartita. Una espartita a las brasas. Aguas con el pasto que se quemó ahí. Ahí está. ¿Cuánta carne tenemos? Voy a tirar esta carne que no está cocinada. Voy a matar esta vaca que nos faltó. Igual nos da el tiempo porque pues se va a hacer de noche en un rato. Entonces me da todo el tiempo del mundo para matar vacas. No me quejo, no me quejo. A ver el chat, ¿cómo están? Los leo, los veo. March, gracias por los 10 pesos. Mía, gracias por los 9 pesos. Un besazo a todos ustedes. Voy a poner aquí la cama. Sorprende que solo me dio uno de cuero la pinche vaquita, ¿no? Vale, el hierro ya salió. Me hago una pechera. Y tenemos buena cantidad de chuletas. De hecho, si hay alguna vaca más por aquí, me la mato. Ahí veo ovejas, pero las ovejas no me llaman la atención. Va, pues pero creo que con eso. Vamos a dormir y vamos a entrar al Nether. Ya saben, si hay algo interesante en el Nether, lo investigamos. Si no, nos regresamos y nos vamos a buscar una aldea, porque la aldea será la mejor opción. En la aldea conseguimos camas para matar al Ender Dragon. Y que si quisiéramos, podríamos incluso... tradear con un aldeano, si es que tenemos suerte con uno de palos y uno de los magos, o como de las pociones. ¿Te imaginan que apareciera una fortaleza? Ok, vámonos. Vámonos de aquí. ¡No! ¡Fortaleza! No puede ser. No puede. ¡Hay fortaleza! ¡Hay fortaleza! Pero apareció un lugar horrible. Espérense que no tengo bloques. Ok, ok, ok. Eso estuvo muy, muy feo. Si la bomba... Si el disparo del gas hubiera caído a un lado mío, hubiera muerto. Ok. Necesitamos hacer un bote. Con un bote podría... Ay, pero creo que había lava debajo mío. No, 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 no. La manera más fácil sería hacer algo para evitar el gas. Y hacernos un bote, ok. Así que voy a talar madera. Estuvo muy cerca. Tenemos una fortaleza a un lado, lo cual está súper guapo. Puedo guardar incluso las coordenadas del portal. Eso también sirve. Es que, bro. A ver, espérate. También podríamos hacer el portal en una posición más adelantada. En plan, hacer otro portal. Si yo entro y la fortaleza está ahí. Muchas gracias, Coti, por esa tabla. Un abrazo. ¡Mua! No, el portal. Si la fortaleza está para allá. Hacer el portal, yo que sé, unos 30 bloques más allá, solo para poder caer en suelo, no en lava. Lo que voy a hacer va a ser conseguir madera. Ese es el plan de ahorita. Casi morimos, estuvo muy cerca, pero lo vamos a intentar de nuevo. Recuerden que si muero tengo que volver a reiniciar el mundo y muchas felicidades a los que llevaron los drops. Reiniciar el mundo y aparte no puedo irme del día, no puedo irme sin hacer el directo. O sea, no puedo terminar directo. Si no termino Minecraft, esa es mi idea, ese es mi plan, mi reto del día de hoy. Voy a arriesgarme mucho, sí, así que vamos a ver qué pedo. El gas de ahí espero que se haya ido, güey. O sea, ay, perdón.
Espero que se haya ido el maldito gas porque no le tengo confianza. Voy a hacerme un par de botes. ¿Por qué, Silvia? Pues porque es la manera más segura de bajar. Ok. Usamos esta madera. Hago dos botes por si las moscas. Igual voy a llevarme madera de sobra. Y yo creo que es momento de irnos a la zona peligrosa, ¿no? Otra vez. Silvio, salúdame y pasa la semilla. Barracín, no me la pidan tanto, chicos, pero ahí está. Tomen una foto, un screenshot y ya ahí ustedes la notan. O sea, si es que quiere la semilla, desgraciado este. Sácate, sácate. Oye, un momento. ¿Cómo va a aparecer esa cosa si el portal había aparecido volando? Ok, voy a agarrar piedra porque la piedra no se quema con la lava. Bueno, eso se va. Sí, no quiero agarrar esa, güey. Me da miedo quemarme en la lava. Hay una minita por aquí. Una minita argentina, boludo. Yo piro. Bueno, esto me sirve. Una minita argentina, boludo. Sería de perla, boludo. Instagram de la minita. Ahí está. Más piedra. Me encanta la piedra, soy el piedroso. Vámonos con esto, chicos. Yo confío. Confío en mi habilidad. No, espérate. ¡Ay! ¡Ay! Vamos a picar esto. Vale. Se quemó eso, vámonos. Por favor, que el gas se haya ido. Voy a tener que hacerme como una basecita. ¿No se ha ido? What the fuck. Silvio, me saludas, me llamo Cristian. Ok, si logro llegar a esa parte de allá, podría llegar a la fortaleza, ¿no? Es que el gas y los posibles blaze que hay. Tengo que hacerme un puente, güey. Creo que voy a hacerlo ahí porque ahí veo menos bichos. Que no me vea el gas nada más. Uf. ¿Aquí llego? No, no llego. Necesito más bloques. Vamos por más bloques, chicos. Ah, tengo madera. Ah, bueno. Nos hacemos la pala de diamante. No. No soy tan tonto, Vamos a hacer nada más una pala de madera, güey. Ya tengo palos, espérate. No. Me iba a hacer la pala de diamante, pero no tiene sentido. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿De qué? De Fall Guys. Ah, me llegó mi regalo de Fall Guys, chicos. Ahorita lo voy a abrir a ver qué es. Ponlo en mi cama. Gracias. Guapa. No llevas nada de oro, es verdad. Pero el que tenga miedo a morir, que no naca. Solo voy a agarrar un montón de tierra para tener bloques, chicos. Vale, sirve los drops. Es verdad. Les voy a poner drops un segundo. ¿Qué son los drops? Son regalitos, ¿vale, chicos? Para la gente que ve los directos en Bulla. Link en la descripción y comentario fijado para los que estén, interesados. A veces se me lengua la traba, perdónenme. Pero bueno, chat. ¿Les gustó el video que subimos ayer en el canal principal? Porque se vienen más, ¿vale? Se vienen más videos. Eso sí, me tardo un poquito más subiéndolos. Pero bueno, de que les voy a traer videos, eso haré. Y estoy feliz porque prontito voy a tirar unas vacaciones después de 2 años de cuarentena. González, gracias por los 14 pesos. Vale, yo creo que con esto... Listo. Ahora sí. Atención. Otro gasta, amigo, en serio. No me ha visto, ¿verdad? Está dormido. Me va a ver ahorita. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ok. ¿Por qué me regresé? Nomás para hacer que el gas no esté tratando de atacarme ahorita, ¿vale? Si me voy, el gas va a decir: ¡ay, se fue! Bueno, adiós. Ok, hay que idear algo. No tengo para hacer flechas. Ni arco. Si tuviera tan solo para una poción de fuego, ¿será que otra vez vuelvo a intentar entrar? Vamos a ver si el gas no me ataca. Por favor, no me ataques. Thank you.
Ok. Tal vez ya llegue, ¿eh? ¡Ay! ¡Hijo de tu perro! Que me pierda de vista. Necesito más bloques. Necesito sí o sí más bloques. Así que volvemos a estar tranquilos, ¿no? A ver, musiquita. Tranquilidad. Sin miedo al éxito, Silvio. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Bro, tengo un poquito de miedo, por el gas. Es que justo me tocó una posición bien fea del Nether. Pero tenemos la oportunidad de una fortaleza luego. Entonces quiero eso. Big fan, bro. Muchas gracias. Pero bueno, ya no vi, pero creo que sí les gustó mucho el video que subimos ayer. De hecho, estamos en tendencias generales. Eso me encantó. Me hizo muy feliz. Los amo. Y si no han visto el video que subí ayer, chicos, deberían ir a verlo. Está muy guapo. Está muy bueno. Y si vienen de este directo, comenten... Me encanta tu tortilla. Y también a la gente que comentó que no dije bienvenidos. Coméntenle, respóndanles que el bienvenidos viene al final del video. Era solo para ver la gente que sí ve los videos hasta el final, ¿sabes? Vale, ahora sí puedo ir, ¿no? Al Nether. Espero que el gas se haya ido. A ver... Pura seguridad. ¿Me vio? Creo que no me vio. Te quiero, me saludas, me llamo Santiago. ¡Hola, Santiago! ¡El que tenga miedo a morir, que no nazca! ¡Oh! 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 ¡Un bloque! ¡Un bloque! ¡Un maldito bloque! ¡Jue fruta! ¡Ven por mí! ¡Oh, un desgraciado bloque, bro! Uy, esto va a salir por si me quiero hacer pociones, ¿no? Estos. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir aquí. ¿Por qué viene el Nether? No sé. Necesito picar oro y hacer una armadura, güey. Vale. Ok, hay piglins aquí. No quiero que me maten, obviamente. Voy a matarlos, voy a picar ese oro y me haré una armadura de oro. ¿Pero por qué no viene el desgraciado? ¡Míralo! Como si me tuviera miedo, bro. Vale. Tenemos para un lingote. Hay un gasta ahí dormido. Míralo. Ok, quisiera matar al de este para hacerle pociones de fuego. Pero no sé si me convenga. Puedo traer con un piglin y al final me las puede dar. No sé. Hay un piglin ahí. Necesito agarrar más oro. Y recordar las coordenadas. Le tomé foto por si las moscas. Coordenadas, chicos, 5.50. Hay puro 5, de hecho. 5.50, con eso me acuerdo. Vale, por ahí hay más oro. Aquí hay más oro. Vale, 5.50, con eso lo vamos a acordar, ¿ok? Para más o menos dónde está el portal nuestro. Ok, tenemos para 3 lingotes. Solo necesito para unas botas. Y con eso estaríamos bien. Hay más oro, creo que voy a ir por ese oro. Eso es para que no me maten los piglins, porque aquí sí pegan mucho en hardcore, ¿ok? Uy, chat, estuve a punto de morir. Estuve a punto de morir con el salto que hicimos allá hace rato con el ghast. Vale, perfecto. Botas. Podría hacerme... Con uno más de oro podría hacerme un casco y así tengo más armadura. ¿Ustedes qué opinan? Si hay uno solo de oro por aquí, me lo puedo hacer, de hecho. Sí, mejor, ¿no? Así me protejo. Mira.
justo aquí hay. Y me llevo de una vez lo demás, ¿no? Para hacer oro después y traer con piglins. No sería mala idea, de hecho, de una vez tradear, ¿no? Porque pueden dar las pociones de fuego. A ver. Ah, bueno, es que el oro no protege nada, ¿no? Vamos con el oro. Tengo 3 lingotes. Nos vamos de aquí. Hola, bro, ¿cómo andamos? A buscar, a buscar. Acabo de ver que aquí hay como unos bichos con armadura encantada. Mira, hay 3 piglins, amigo. ¡Ey, hermanos! ¡Hermanos míos! Tengan. Si alguno de ustedes me da una poción, les prometo que les hago un guawis. Gracias por la base. Bueno, esto me sirve y... ¿Puedo hacerme un arco? ¿Puedo hacerme un arco ahora? Voy a llevarme ese oro. Y ahorita vamos a la fortaleza que está por mirar mi portal, amigo. Parece una cosa rara. Ok, voy a agarrar esto de acá. Solo hay que tener cuidado de nuestros hermanos que están por aquí. Esos güeyes están todos armados. Son de barrio pesado. Aquí. Ahí estamos. Bueno, aquí al menos hay mucho oro y puedo traer con esos piglins que están ahí. Eso me tranquiliza un poco, así que... ¡Ah! Una canción tranquilita para tranquilizarnos. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Huele como a vida, ¿sabes? Huele a muerte. Largue. Ok, por allá. A ver... Este oro es mío. Con este oro voy a traer con esos piglins. Y me van a dar una poción sí o sí. O obsidiana. O ender pearls. No sé. Cualquiera de las 10, 20 cosas que acabo de mencionar me vienen bien. Vale, a ver. Pa, 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 pa. 7 lingotes. ¿Creen que con 7 lingotes lagamos? No, la verdad es que no. Pero con que uno me dé una poción de fuego, me pondría muy feliz por si me caigo o algo. Pero de las bebibles. Uy, escucho un ghast. Vale, niños. Aquí tienen. ¿Y el otro? ¿Se perdió? Bueno. ¿Qué van a dar ustedes, guapos? ¡Oh! ¿What? 3 Ender Pearls. Toma, bro, no te vayas. 3 Ender Pearls, amigo. ¿Otra? ¿Otra Ender Pearl? No, flechas y cuarzo. ¿Te imaginas que me da otra Ender Pearl con solo esto? Las probabilidades son súper bajas, amigo. Por favor, me queda solo uno de oro. Bueno, el de armadura se ve guapo. ¿Qué vas a dar? ¿Poción? ¡Vámonos! ¡Graba! ¡Huevo! ¡Lo que pedí! No, es que no. El cuarzo lo tiro. Tenemos flechas. Me hago de una vez un arco por si un gas se pone de listito conmigo y me quiere hacer el delicioso. Sin permiso. Podría hacerme una caña, pero... Voy a perder un poquito el tiempo, ¿no? Voy a tirar esto. La grava la voy a usar un poquito como bloque. Obviamente no para hacer puentes. Y no tengo tanto espacio del inventario, pero me defiendo, me defiendo. Tengo miedo de golpear a un Pigman de estos. Un zombie Pigman. Sí. Mira, acá hay más oro. Esto viene bien. El problema es mis compañeros. No sé si vayan a querer matar. Estoy bien, todo facha. Perfecto, con eso puedo hacer más oro, pero me voy a aguantar un poquito porque tengo muy poquita. O sea, muy poquito oro. Vale, por aquí. Acá está la fortaleza. Ojito, que aquí me puedo morir. Bloques. Voy a poner tierra para saber que venimos por aquí. Ahí está. Perfecto, mis queninis. Arre. Vale, vamos a matar estos. A ver si me dan de casualidad la... Uy, 2 ghast acaban de spawnear ahí. Ok, tenemos aquí la fortaleza. Tenemos mucho oro ahí arriba. ¿Vamos por ese oro? Yo creo que sí. Dije que iba a usar la grava para subir, así que es lo que voy a hacer, ¿no? Aquí. Aquí. Espero que no me caiga un pigman y se enoje conmigo. Vale. Vale. Vamos bien, muchas gracias a toda la gente que está en el directo. Que sepan que los mega super amo. Y que se vienen más videos. No, no, hay un ghast. Hay un ghast ahí, ok. Se vienen más videos al canal, se vienen más directos. Y puchipu, puchipu. Y el directo de hoy va a estar algo largo, así que si no se lo quieren perder, yo que sé, prepárense de comer, etcétera. Hagas un changuis.
Vámonos. Más oro. Lo malo es que necesito hierro porque se va a romper el pico tarde o temprano. Y no lo... ¡Ah! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! Vale, espero que ese gas no me vea. Voy a poner estos por si las moscas. Vale. Vale, vamos bien, vamos muy bien. Subimos. Uy, tenemos piedra luminosa. Ay, estoy pensando como si fuera un survival esto, güey, así que no. Bueno, sí es un survival, ¿no? Pero no es un survival normal. No me voy a pasar Minecraft aquí. Digo, sí. Exacto. Vale, tenemos weird skeletons ahí. Un blaze que ya me miró. Eso es muy malo. Y un gas está ahí. Ok, ok, ok. Que no me queme el blaze. Nada más. Ok, a ver. Por ahí hay más oro. De hecho, hay mucho. Muchito, muchito. ¿Deberíamos ir? Me hago ese oro. Es que está rodeadísimo de lava, güey. No me gusta porque el blaze ya nos miró, güey. Y que un blaze ya te haya visto es feo. Es feo. No es divertido. Creo que voy para acá. Si caigo, muero. Si caigo, me muero. Y queda muerto. Para siempre. Vale. Aquí, perfecto. Por aquí no hay bichos, puerquitos. No hay espartas, humanoides, alienígenas. Vale, todo bien. Hola, besadas. ¿Qué onda, Killgamer? ¿Qué onda, Flex Río? ¿Cómo están? Por cierto, el 10... Aprovecho. Oigan, aprovecho, 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 aprovecho muchísimo, chicos. El día 17 de... ¿Qué estamos? De diciembre, 17 de diciembre. O sea, este viernes. Planeo hacer un directo de Fortnite. Voy a invitar a Raptor, a Flex y a alguien más. Todavía no sé. Así que estén muy atentos. Ese día... Viernes 17 de diciembre, ¿ok? Para que estén listitos, guapos. Para que lo tengan ahí en su agenda, en su calendario. La hora todavía no la decido. Creo que lo voy a hacer por ahí de las... A las 2 o 4 p.m. Depende de la hora a la que esté disponible Raptor, sinceramente. Es que no le he dicho la hora. Entonces yo le voy a preguntar, ¿a qué hora estás disponible, no? Aunque cada vez siempre él me dice que en las tardes es cuando más disponible está. Es que en las mañanas siempre suele estar grabando para los compas. Entonces no está en las mañanas casi siempre. Vale, aquí sí, aquí hay cositas. Vale, más oro. Ahí está. Pensé que tengo suéter y me lo voy a quitar porque ya me dio calor. Vale. Ok. Perdón. Tenía. Que ponga música de speedrunner. Puedo. Puedo. Ya. Vale, es que tenía calorcito. Hace rato hacía mucho frío y ahora tengo mucho calor. Entonces ya me tuve que encuerar. Esparta, el otro día... Es que ya, no sé si... Bueno, es que... Bueno, ya lo vieron. El otro día Raptor hizo un directo conmigo y con Esparta y con Mike. Entonces, ya vieron que Esparta medio ya volvió. Pues Esparta ya grabó videos. No sé cuándo los va a subir. Es lo único que puedo decir. Vale, por aquí, ¿qué hay? Hay un Enderman ahí, ojo. Podríamos matarlo. O sea, mientras más Enderpearls, yo creo que mejor, ¿no? Vamos a hacer el truco para matar Endermans. Y si me da un Enderpearl, me voy a estar muy feliz. Hacemos un hoyo de 2x2, así, y lo miramos a los ojos. Le golpeamos los pies. No me dio nada. Vamos a hacer oro entonces. Ahí está. Me llevo a mi mesa. Ya tenemos un poquito de oro para atrás. Ah, mira, acá hay más, acá hay más. Ay, acá hay más también. Bueno, ese me da flojera, pero ¿será que lo agarro? Si no, yo creo que sí. Vale, a ver. A ver, ahí estamos. Saludos, Silvio, al abuelo Pancra. Yo invito a los amigos que estén, chicos. O sea, yo siempre invito casi a todos, pero pues los que estén son los que meto a los videos o directos. Vale, agarramos un poquito. Uy, espérate, es que tengo el pico casi roto. Debería guardar este pico por si me encuentro un mineral chido. Y vamos a hacernos uno de piedra. Que total, tenemos aquí esta piedra. El logro de la piedra. Ahí está. Lo malo es que es un poquito más lento. Sí, es lo que hay, pero bueno. Vale, hacemos oro. ¿Dónde está el mineral del oro? ¿Está aquí? Acá estaba. ¿Pero en qué página está normalmente? ¿En esta? Ah, está en esta, ok. Digo, para saber, tenemos entonces 21 de oro. Está bien, está bien. Si encontramos piglins, pues podemos usarlo. Mira, hay más oro. Nada, no me quiero perder, güey. ¿Para dónde era que venimos? Por aquí venimos, ¿no? No, ¿verdad? No, 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 por aquí no venimos ni de pedo.
Bueno, ahorita nos ubicamos. Ahorita nos ubicamos porque no sé dónde vine exactamente. Pero está bien. Por cierto, Fall Guys me envió... ¿recuerdan que hicimos un directo de Fall Guys el otro día? Pues Fall Guys por ese directo me regaló una caja. Me acaba de llegar aquí a la casa. Y a lo mejor la abrimos en directo, no sé. Pero como no tengo cámara, yo creo que les voy a mostrar fotos. Bueno, depende también lo que haya. A lo mejor si sea algo interesante, ¿no? Si no, no. A lo mejor no hay nada chido y ya fue. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Vale, abrimos esto. Perfecto, más oro. Más oro. Mientras no me venga un piglin feo. Por allá está la fortaleza, así que por aquí vinimos, ¿no? Vale, voy a hacer más oro. Tenemos 30 de oro. Amigo, con esto me tienen que dar algo los piglins. Uy, ahí hay un ghast. También quiero ver si no hay una manera más fácil de entrar a la fortaleza. Y creo que no. O sea, creo que no hay un camino sencillo, por así decir. Mi plan será... Ese ghast me va a joder. Ese no es el plan. Pero espérate, por aquí sí podemos entrar a la fortaleza. Por aquí creo que sí está más light la situación. ¿Vale? Ahí está. Vale, por aquí se ve más sencillo entrar a la fortaleza, lo cual agradezco mucho. Hay un par de Wither Skeletons que estos, la verdad es que sí pegan. ¿Si puede subir o no? Creo que aquí lo mato. ¿Te imaginas conseguir la cabeza del Wither? Al primer... No, pues no me la dio. Vale, aquí hay otro. Me dio una espada que me puede servir, pero no la voy a utilizar. Así que sigamos. Sigamos por aquí a ver qué hay. Por favor, que hayan cofres, bro. Por favor, que hayan cofres. Por aquí no hay camino. De hecho, es otra fortaleza diferente. Acabo de darme cuenta. Es otra fortaleza, bro. Oye, qué cool. Estoy viendo que puedo tirar. El hueso lo puedo tirar de momento para que no me estorbe. Y ya, no hay... Bueno, y las semillas. Y el papel, que ya no lo voy a utilizar ni de pedo. Me estoy pasando Minecraft al revés, casi, casi. O sea, no, bueno, es que yo siempre inicio yendo por una aldea. Y no hubo aldeas, entonces... Escucho pisadas, ¿eh? Ah, vale. Ya vi por qué hay pisadas. Bueno, todo bien. Todo bien. De momento, todo bien. Vamos a ver qué hay por aquí. Lo bueno es que traemos escudo. No hay nada. Vale. Las zonas que no tienen nada me gusta sellarlas. En plan, ¡pum! Esto ya lo exploraste, bro. No puedes ir por ahí. Vamos a echar un vistazo. Vale, por aquí hay mucha fortaleza. Por acá. ¡Pum! Cerrado. Aquí arriba, ¿qué hay? A ver. Aquí tampoco. No, aquí no hay nada. ¡Ah! Vale, tapamos. Vamos a ver que por aquí. Nada, nada. Esto ni taparlo me dan ganas. Bueno. Aquí tenemos un caminito. Pero no, ¿verdad? Hay oro aquí. Si acaso pico esto. Escucho fuego, a lo mejor hay un blaze. Exactamente hay un blaze ahí. Pero blaze de momento no me... Mira, aquí hay un esqueleto. ¿Lo abrimos? No sé por qué los mato si al final de cuentas no quiero las cabezas. Pero lo que sí quiero es a tu mamá. La regla de no terminar directo aplica en Boya y en YouTube. Aplica en Boya. En YouTube todavía no estoy seguro. Si dejan muchísimos likes, chicos. ¿Cuántos likes somos ahorita? Si dejan muchos likes, también la aplico para YouTube. Mira, ahorita somos 4.900. Quiero que lleguen ahorita 5.000 likes y a 6.000 de ahí, ¿ok? Vale, gente de YouTube, si no quieren que termine directo. Generalmente les hago directo. Bueno, armadura de oro, pero ya tenemos. Para un caballo, ¿no? Bueno, este encendedor me sirve, ¿no? Vamos a taparlo por encima para saber que ya lo usamos. Vale, quiero echar un vistazo aquí. ¡Aló! ¡Aló! Armadura de caballo de diamante. Para buscar al Ender Dragon me vendría cool.
Pero casi no tengo espacio de inventario, ¿eh? Vale, otro cofre. Escucho esqueletos, creo que están arriba de mí. Y blazes. ¡Oh! ¡Oh! Ok, vamos a traer su atención de estos y ya. ¿Sabían que los Wither esqueletos, como viven tres bloques, no pueden pasar? Igual que los Endermans, bro. ¡Eh, tú! ¡Cabezón! Ven para acá. Oro, hierro, otra silla, no, gracias. ¿Sabes qué? La armadura de caballo la voy a dejar, sí o sí. La silla me la puedo llevar. Vamos a matar a ese esqueleto antes. Al final las espadas a lo mejor sí me sirven, ¿eh? Voy a meter aquí los huesos. El horno podría meterlo, pero... cuando me falte más espacio. Mira, hay otro cofre por allá. Tenemos un cofre por ahí, así que voy a romper acá. Ya llegaron a 6000. ¡What the fuck! Nada más les digo que lleguen a 6000 likes y ya llegaron. Lleguen a 7000 ahora. Hay casi 7000 espectadores en YouTube. Lleguen a 7000 likes. A ver, un encendedor nuevo. No. Lo bueno es que vamos encontrando más oro. Quiero más diamante. Más diamante vendría de perlas. De perlas de lenta. Pero bueno, quiero ver ahora 7000 likes, chat. A ver. Son casi 7000 personas. O sea que sí o sí hay gente que no ha dejado su like en el directo. Muéstrenme que de verdad no quieren que me vaya del stream de YouTube y continuemos también en YouTube y en Bulla al mismo tiempo. Este cobre ya lo agarré, ¿no? Aquí estaban los withers, sí. Vale. Debería ponerle un bloque encima. Ahí está. Darles directo como regalo de Navidad. No, es que les voy a regalar más directos después. O sea que por eso no se preocupen. Vamos a ver que por aquí. Aquí no hay nada. Igual el día 24 a lo mejor les hago directo también. ¡Uh! ¡Diamantes! Tenemos para unas botas o un pico. Yo creo que el pico va a ser la mejor opción. Más oro, verrugas por si quisiera hacerme algo especial. Pero ¿qué dicen? ¿Me hago un pico? Es que el pico será la opción porque pues picaremos más rápido, nos va a durar más tiempo. Y aparte podríamos picar obsidiana en caso de encontrarla. ¿Qué dice la gente? Yo digo que sí, ¿no? ¡Hola! Hola. Yo digo que un pico, ¿no? Nos va a arreglar el tiempo. O sea, arreglar el tiempo. O sea, nos va a dar tiempo de picar más rápido. Entonces yo creo que está bien. Entonces, hacemos palos. ¿Dónde tengo más madera? Aquí tengo mucha madera. Voy a agarrarme primero esta que tiene menos, sí. De hecho, voy a hacer más palos. Hacemos un pico de diamante. Y ya puedo tirar el pico de hierro y el de piedra. Los voy a picar. Los voy a tirar aquí. Y escucho, es que escucho muchos ruidos de mobs y me da miedo, güey. La carga de fuego no la necesito. Me está poniendo tenso que arriba de mí creo que hay un montón de bichos. Y eso me está molestando. Voy a llevarme esto. Vamos a ver qué hay por aquí. Comida. Todavía tenemos algo, así que no voy a gastármela. Vale, a ver, vamos a echar un vistazo aquí arriba que seguro vemos cosas. ¿What? Ok. Pura armadura de caballo de diamante. Ahí está. Mi señal de que ya abrimos los cofres, bro. Así que si algún día ven a sus mamás... ¿Qué le pasó? No se preocupe. Encontraban a Flex con un bloque, ¿no? Allí, arriba de él. Significa que ya lo abrí. ¿Por qué tenía que dar un ejemplo con Flex? No puede dar un ejemplo normal, amigo. Vamos a ir por aquí a ver qué hay. Creo que por aquí... A ver. Vale, hay más camino. Pero se queda ahí, ok. Se queda corto el camino. Sí, no, los diamantes nos pueden servir en otra cosa. Este diamante me podría servir en una pala. O ya. O sea, estoy bien. El pico de diamante me va a hacer feliz. Podría haberme hecho armadura que en hardcore la verdad es que viene muy bien. Se la devolvemos a la primera. Y muere. Dios, es que soy el mejor jugador de Minecraft. ¿Sabes? Y eso que estoy jugando en mi teléfono, Minecraft Bedrock. Ah, que es cierto, es cierto. Pero bueno, vamos a ir por acá porque parece que la fortaleza se terminó por aquí. ¿Quiero matar Blaze? Sí, pero también aprecio mi vida en Minecraft, ¿no? Entonces, hay que aguantaros. Puedo hacerme unas botas de hierro y creo que es lo que voy a hacer ahorita. Escucho un Blaze disparándole, no sé a qué le está disparando. Y las botas de cuero solo las tenía por si encontrábamos el bioma de hielo. También podría haberme hecho otra hacha, ¿eh? Ahora que lo pienso. Un poquito... ¡Ni-chan! Un Blaze me acaba de disparar a través de la pared ahorita ahí.
primera vara de Blaze, bro. Vale. ¡Otra vara de Blaze! ¿Comemos? Cuidadito con los esqueletos. Con los esqueletes. Párame. ¡Otra vara de Blaze! Si este güey me da una vara de Blaze, sería el día de más suerte que he tenido. ¿What? Amigo, cuatro Blaze, cuatro varas de Blaze. Primeros tres días con un Piglin, me dieron un Enderpearl. ¿Qué soy, Dream? Arre, ¿qué? Amigo, es que Dream también se hizo famoso por un speedrun que falsificó. ¡Estoy loquísimo! Vale, vale, si este ya no me puede dar vara de Blaze, amigo. Me acaba de golpear. Voy a morir. ¡No! Bueno, hasta aquí se va nuestro speedrun y tenemos que iniciar de nuevo, chicos. De esto va el día de hoy. Sí. Una hora perdida, amigo. Una hora perdida. No me di cuenta. De un espadazo me bajó todo. De un... Perdimos todo, amigo. Íbamos súper bien. Íbamos, o sea... Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Hardcore. Tengo hambre. Muchas gracias, Coti, por esa caja azul. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo directo, chicos, de Minecraft 1.18. Primer intento, primer momento del día en el que puedo jugar Minecraft. Nos quedamos una hora. Pero bueno, el reto es un reto. Tengo que pasarme Minecraft en hardcore, si no, no puedo irme del directo. Esto puede tomar lo suyo, que es lo que estoy viendo por ahí. A ver, la verdad es que me siento triste, sí. Ese survival prometía demasiado, güey. O sea, teníamos diamantes, teníamos cuatro varas de Blaze, teníamos... ¡sí! Teníamos de todo, amigo. O sea, ¿cómo vamos a morir? Pero bueno, es lo que pasa cuando sucede. Ah, esto va a estar más complicado de lo que pensé. Si se pone muy difícil, voy a invitar amigos. Si se pone difícil, invitaba 30 güeyes ahí con hacks. ¡Llegué a tiempo! ¡Bienvenido a todos los que acaban de llegar! Bienvenidos, hoy tenemos todo el tiempo del día. ¡Ey, Coti, bienvenida! Un aplauso para Coti, que ahorita es top donadora. ¡Mua! Y para Pedrin54, nuevo miembro del canal, ¿cómo estás? El día de hoy va a estar muy feo, ¿eh? Este día de hoy. Y mis tres Ender Pearls y los pinches 40 de oro que traía. ¿Sabes? Eso también me duele. Felicidades a los que se llevan los drops, ¿vale? Vamos a hacer un pico y un hacha. Ahí está. Vale. Ok, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No tenemos nada cerca, Pero no pasa nada. ¿Quién necesita diamantes y varas de Blaze y un Nether ahí luego? Pura gente que no sabe jugar, papi. Yo voy a encontrarme ahorita una aldea aquí enfrente. Silvio, me saludas, me llamo Naim. Y eres el mejor, tú puedes sin invitar, tú solo vamos. Ay. Hola, Naim. ¿Naim dijo? Naim, sí, Naim, ¿cómo estás? Ok, toca matar vacas, ¿no? Toca matar vacas porque no tenemos comida. Vale, otra vaca. Acá hay más vacas. ¡Qué dolor, chicos! ¡Qué dolor! Trato de no pensar en mi anterior survival. Trato de pensar en que hoy es un nuevo día y acabo de iniciar a jugar. ¡Es mi primera vez! ¿Era mucha suerte? La verdad es que sí. Estábamos teniendo demasiada suerte. O sea, ningún Blaze me había fallado ahí. Todos los Blaze me estaban tirando varas de Blaze. ¿Saben qué es un 50% de probabilidades que pase eso? Silvio, ya llegaron en YouTube a los 7000 de likes. ¿Llegaron a los 7000 likes? Ok, ahora los reto a llegar a los 8000 likes. Los reto a llegar a los 8000 likes a la gente de YouTube. No les faltan muchos, les faltan 300 likes. 300 y pico. Pero bueno, ahí va. Vale, hay que matar a los pollos para conseguir plumas. Me van a servir. Amigo, lo que más me duele de todo, creo que eran las Ender Pearls, las tres Ender Pearls que habíamos conseguido.
El diamante no tanto, o sea, porque al fin y al cabo es solo una adicción, iba a decir, adición a mi suru. ¡Ay, no mames! ¡Ay, qué bonito! Está yendo con su mamá. La vida te va a enseñar que todo es muy difícil, cabrón. ¿Qué le pasaba? La vida te va a enseñar que todo es muy complicado. Nada te va a caer en la pinche cara. Tienes que trabajar, culón. Así, pinche pollito ahí, ¿no? Ni siquiera era mi mamá, decía. Me estaba llevando al orfanato. Mi madre la asesinó un papache azul. Vale, vamos a, entonces a conseguir comida y encontrar una aldea entonces, ¿no? Ya que nuestro plan no funcionó. Quisimos jugar con fuerzas que no podían con nosotros. Vamos a hacernos unas botas por si encontramos el idioma de hielo, estaría súper cool. Y necesito carbón y piedra de una vez para hacernos herramientas chidas, ¿no? Mira, aquí hay piedra. Voy a aprovechar un poquito. A ver, podría llevarme este survival muy chill. Por cierto, Brandon, gracias por esos 10 pesos. Un abrazo. Todo lo que donan el día de hoy lo voy a utilizar para mi comida cena. Y, por ejemplo, si no donan nada... gracias por... Era tan bueno para ser verdad el anterior survival XD. 8000 likes en YouTube. Es que cuando les digo sí lo hacen. Los amo. Ok, yo creo que el reto final para que no me vaya del directo a YouTube y este directo se los haga en las dos plataformas 100%, debería ser de 10.000 likes. 10.000 likes en YouTube y no termino directo hasta en ninguna de las dos plataformas hasta terminar Minecraft. Y bienvenido a los Super Chilios Pedrín 54. Ey, también podríamos hacer una llamadita con los miembros del canal en Discord. El directo del día de hoy sí dura mucho. Vale, y también le decía, todas las donaciones del día de hoy las voy a usar para mi comida o cena. Si donan muy poquito, por ejemplo, creo que ahorita ya van 90 pesos recaudados. Bueno, por parte de YouTube, no sé cuánto ha sido de bulla, pero donaron una tabla y unas cajas. Creo que son como $5. O sea, 100 pesos. Creo que van 190 pesos. Con esos 190 pesos puedo pedirme unos tacos, refresquito y también a mi novia. Pero sí, de los tacos baratitos, ¿no? Pero ¿qué tal si yo quiero cenar una pizza chida de Domino's? Esos son 300 pesos, güey. ¿O qué tal si quiero cenar un corte de carne aquí super premium, high choice? Eso ya son como 800 varos. No sé, de ustedes dependerá si hoy cenamos como reyes. Porque no he comido, ¿eh? No he comido. Hoy me desayuné nada más un changuis. ¿Hoy jugarás Galaxy Guardians? Guardianes de la Galaxia, porque lo sé en inglés, bro. ¿Puede ser? Si quieren... ¡Naito! Naito mandó un paracaídas, que el paracaídas son como... Son como $10, ¿no? Bueno, pero es que a mí me llega como la mitad. O sea que en realidad de bulla llevamos ya como... No sé, güey. Póngale que llevamos $10 en total de bulla, bro. Y de YouTube casi 100 pesos. O sea que llevamos como 300 pesos. Casi 300 pesos mexicanos para la cena del día de hoy. Recuerden que mi novia también tiene que cenar, ¿no? Entonces ustedes depende. Vale, aquí por aquí. No hay nada por aquí. ¿Saben qué podríamos hacer? Bueno, en un rato, todavía no. Pero es abrir el paquete que me llegó de parte de Fall Guys, ¿no? Bueno, de Epic Games, que ya saben que Epic Games es dueño de Fall Guys, creo. ¡Naito, gracias por ese otro paracaídas! Vale, eso serían... Es que les digo que no sé cuánto me voy a llevar del paracaídas, así que no sé. Pero... Casi 400 pesos, pónganle que ya tenemos. Eso nos da... Para una pizza y refresco sí nos da. Para pizza y refresco chida, o sea, pizza de 8 ingredientes. ¡Ey, otro dólar, Catalina! ¡Muchas gracias! Vale, pues tenemos ahí como 420. Les digo, para pizza y refresco, sí nos da. Y Pedrín acaba de mandar 2.500 pesos chilenos, que no sé cuánto equivale a pesos mexicanos. Si quieren, lo investigo. 2.500 pesos chilenos a peso mexicano. Son 50 pesos, ok. Ok, muchas gracias, compañero Pedrín. Un abrazo, bro. Vale, entonces ya tenemos casi 500 pesos. En la caja tendrás códigos de Fall Guys. Podría ser. No sé. Les digo que si quieren la abrimos ahorita. ¿A los cuántos likes abrimos la caja de Fall Guys? A los 10.000. Si llegan... ya tienen 8.500 likes. What the fuck, acabo de darme cuenta. Ok, vamos a hacer entonces la fogata. Que necesito la comida cocinada. Me equivoqué, ¿verdad? Sí, esto era así. Así, así. Así, así, listo. Vale, y ponemos a cocinar todo. Ahí está, hacemos un pico de madera. A ver. Digo, de piedra, perdón. Hacemos más palos. Hacemos herramientas de piedra. Me hago una pala de una vez para conseguir bloques en caso de que quiera bloques. Y yo creo que con esto estamos bien. Vamos bien, vamos a hacernos un horno de una vez.
Por si quiero cocinar hierro o algo así, tenemos carbón, lo cual viene de perlas. Tiramos esto. Siempre digo de perlas. Me voy dando cuenta ahorita que me encanta la frase de perlas. ¿Cómo estás, bro? De perlas. ¿En qué sentido, no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido? Voy a poner un drop. Espérense un segundo. Dropcito. Dropcito. Para la gente que está viéndome en bulla, recuerden que les regalo drops a cada ratillo. Entonces ahí va. Listo. Perfecto. Vale. Ok. Entonces, para la cena ya, con las donaciones que van, ya nos alcanza para una cena rica, para una pizza con refresco. Y si quisiera, hasta le puedo poner alitas, güey. Ahí está. Si quisiéramos. ¿Me alcanzará para una carnita bien gourmet acá al rato en la noche? Hay un restaurante muy elegante aquí de carne y me encanta, pero es muy caro, por eso no pido, güey. O sea, literal, la cena completa te sale casi como en $50, que son como $1,000 pesos mexicanos. Estoy hablando una cena para dos personas, ¿ok? Es que te dan cortes así como de que te ponen ribeye, rash, hash, choice, wash, wash. O sea, tiene un nombre súper extraño. Pero bueno, chat, casi 9,000 likes en YouTube. Ya casi, ahí vamos. Yo sigo viendo el número de likes. Me gustaría llegar a 10,000 likes, sinceramente. Me haría muy feliz. Quiero bulla, ¿qué dice? Hola, Silvia, hola, Rafael, ¿cómo estás? Hola, Access. Un saludo a los miembros del canal, por cierto. Ya saben que es más fácil para mí leer a los miembros del canal que a los que no sean miembros, pero trato de leer a todos. Un saludo a Débora Meltroso, un saludo para Ariana, un saludo para Andrés, un saludo para Diego, para Luis, para Kira y Ricky. ¿Cómo recibes el dinero de las donaciones? Pues en YouTube, YouTube me las manda, y en Buya, pues Buya me las manda. No entiendo la pregunta en realidad, o sea, es un poquito sin sentido la pregunta. Por ahí puede haber hierro, ¿eh? Ahí puede haber hierro en esa montaña. Pero hay que seguir cocinando. Bienvenidos a la capital. Mi youtuber favorito de comidas, amigo. De ahí, la cocina del pirata. Pero sí, top 1 de comidas, la capital. Vale, por favor. Qué joyita. Pimienta negra recién molida. Eso sería lo que le falta a esta carnita. No sé ustedes. Gracias, Marilu, por los 19 pesos. Un abrazo. Ey, llevamos 170 pesos en YouTube. Más lo que llevamos en Buya, ya son como 500 y algo, ¿no? Llevamos como 500. Cada vez acercándose más a mi comida gourmet. Si no, pues ya pido una pizza, güey. Ya fue. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a comer. Perdón, es que tengo hambre. Vamos a dormir. Les digo que no he comido nada hoy. O sea, desayuné un sándwich y ya está. ¡El oro verde! ¡Uy, qué joyita! No me dejarás mentir. ¡Qué joyita! ¡Ay, Dios! Tanta hambre me está entrando ahorita. Ojalá los de Fall Guys me hayan enviado algo rico, bro. Me habían enviado comida bien echada a perder. ¡Ey, Marilu! ¿Por qué te borraron el mensaje de tu donación? No entiendo. Al menos tenemos ya comida aquí. Ahí está. Hay que esperar a que salga nada más esta chuleta y nos vamos. Para aprovechar el tiempo, podría picar esto, ¿no? Blue, ya sal del coche. Va 9,000 likes en YouTube, ¿eh? 10,000 likes y yo creo que ya abro la caja de Fall Guys rápido. A ver qué es lo que tiene por encimita. Y si tiene algo muy cool, pues lo muestro. Lo mostramos. Perdón, cuando me alteran pasa eso. ¿Qué está pasando, Luxen? Que ahora el chat de bulla, están raritos. Vale, me llevo la cama. Que me siento Karol G. Me llevo esto. Tenemos carbón para cocinar. Las semillas no me las llevo porque huelen a popó. Me debería haber hecho un bote, ¿no? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay? No veo hierro. Quiero hierro. Quiero una aldea. Nos vamos a buscar una aldea y que todo lo demás nos valga pilín. Yo creo que sería buena idea. También podríamos buscar botes. Botes hundidos. No lo sé. Pero bueno, me está gustando que están apoyando mucho este directo, chat. Si quieren más directo, recuerden dejar su like, dejar sus donaciones, sus fogatas en caso de que estén viéndome en Buya. Tiro drops de Free Fire en Buya, así que si les interesa, pues ahí está. ¡What the fuck con esas montañotas! Ah, les recuerdo que estamos en la versión 1.18, por ende estamos en una versión con muchas montañas. Demasiadas, diría yo. El Maxim, gracias por ese miembro del canal, nuevo Mini Chilvio, bienvenido. Recuerda ahorita el Discord para que tenga rango y todo. Y los que sean miembros legendarios tendrán mi WhatsApp. Chilvios legendarios, ¿vale? O mega top donadores aquí en Buya. Pero es que para llegar a eso tienen que donar varias weas. ¿Vale? Pocos lo tienen. A quien no he visto ya es a Medina y a Isa. Hace tiempo no les veo por el canal, ¿eh? Hola, Chilvios, somos tus fans. Saludos desde CDMX. Hola, Ami Sofía. ¿Cómo que fans? O sea, tú y otras personas están ahí contigo viéndome. Pues si estás con tus amigos o tienes amigos viendo mi canal ahorita mismo, un saludote a ti, Ami, y a tus compañeros. Si supieras sus nombres, les mandaba un abrazo también, pero ni modo. Mira, una tortuga.
Fin. Fino. No hay nada más por aquí, ¿no? No hay botes. Uf, no. Voy a aumentarme los chunks a 24. A ver si podemos ver algo más lejos. Carga, carga. Esto nos va a servir para encontrar aldeas. Pero bueno, Ami, como dices, somos tus fans. Pues un saludo para ti, toda tu familia y amigos. En caso de que no los consideres tu familia, tus amigos. Y por aquí no hay nada. Acabo de pensar algo, chat. Si a mis amigos los considerara familia, no podría parearme con ellos, ¿verdad? Entonces Flex no es mi amigo. ¡Ah, cierto! es broma, chat. Soy un idiota, güey. ¿Por qué digo tantas estupideces? Debería ponerme un bozal, ¿sabes? O sea, yo digo tanta estupidez. Yo soy como Franco Escamilla, que el güey dice que tiene este problema de que nunca piensa lo que dice. Y es verdad. O sea, yo hablo y luego digo... Espérate, ¿por qué dije eso? ¡Ey, Isa! ¿Cómo estás? ¡No te había visto! ¿Y eso? A lo mejor... Bueno, es que a lo mejor... Es que estaba acostumbrado a verte con la plaquita de ¿cómo se llama? Con la plaquita de donadora. Creo que era por eso que era más fácil para mí leerte. Podría darte moderadora, ¿eh? Así puedes escribir todo el rato y sin límite de tiempo, digo. El chat lento no te afectaría. Vamos a ver por aquí. Este bioma es... ¡Eh! ¡Bioma de nieve! Esto viene cool. Esto está cool. Y hay mucho... Vale, si sale un huevo, digo, si sale un pollo, mato a todos los pollos que están aquí. Igual los iba a matar, no pasa nada. ¿Vieron cómo me esquivó? Pinche pollo, por el mundo para que te podamos ayudar. Cuando pasen 5 horas de directo o algo así, voy a buscar ayuda de ustedes, créanme. O sea, si, uy, otro huevo. Si sale un pollo, no mato a ese pollo de ahí. Es como su salvación. Oye, Yui, estás muertísimo. Estás muertísimo. Me estabas llevando otro huevo para que intentaran. Ok, este va a salvar al siguiente pollo en caso de que... Vale, si sale un pollo, no te mato. Oye, Yui, estás muertísimo. No corras. ¿Vieron cómo corrió? ¿Cómo se corrió? Vale, por aquí tenemos mucha montaña, lo cual está cool. Voy a matar a estos pollos. ¿Dejaron huevos? Ay, mira nomás. Mira nomás sus hijos. Vale, si sale un pollo, no mato a tu mamá. Uy, uy, uy. Tu mamá está muerta. Tu mamá está muertísima. Si sale un pollo, no mato a tu mamá. Uy, sus madres están muertísimas. A lo mejor eran papás estos. Sí, también. Sí, también. No te voy a dejar desarrollar el Sharingan, maldito. Quiero entender la referencia, ¿eh? Maldito. Coto, ya no. ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba, bro? Ese pollo de ahí. Espera, ¿dónde está? ¿Y el pollo, güey? Aquí está. Ese pollo de ahí no va a poder desarrollar el Mangekyou Sharingan, ¿saben? Le matamos a su familia y a su hermano. Para desarrollarlo, tiene él que matar a su familia o a su mejor amigo. Pero ya no tiene amigos. A todos los matamos. Sí, hay que decirles. No pasa nada. Sigamos con nuestra aventura. Matapollo. Sí soy, sí soy. Vale, al menos voy a poder matar a la ama de Flex. Muchas veces, por lo que veo. Naruto, se escapó con el polo. ¿Cuál polo? Ah, Silvio, lo siento por no estar en muchos directos. Es que mi papá me quita el celular de las 8 a las 7. No, Isa. Ponme a tu papá, ponme a tu papá. Ay, hierro. Voy a hablar con él. Le decía, bueno, señor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Me gusta. Vale, vamos a ver. Entonces vamos a picar este hierrito. Vale, a ver. ¿No me hizo un café? ¿Cómo no voy a hacer un café? Bueno, voy a usar esta piedra entonces para picar esto. ¿El Matapollos 3000? Ah, sí, cierto. El KFC. El KFC Matapollos 3000. Vale, ¿no hay más hierro? Vale, nos vamos. Pollo Uchiha, ya ves. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas las probabilidades del 0.0000%, ¿no? De 0.1% de que un pollo spawnee con un zombie encima y me mate? ¿Que el pollo traiga un bebé zombie encima y me mate? ¿Han visto los TikToks de ¡lo encontré! ¡No mames, lo encontré! Y ahí saldría, ¿no? El TikTok, bro. Ah, güey, ahí hubiera salido mi TikTok de... Bueno, no, ahí hubiera creado mi TikTok de cuando encontré el portal del End sin buscarlo. O sea, yo creando mi casita y picando debajo de mi casita que lo encontramos. Mira, ahí veo hierro y más hierro allá arriba. Uy, voy a ir a picar allá un montón de hierro. Uf. Es que mira, veo ese hierro de ahí y digo, qué hueva, porque no tiene buena inclinación la cueva. Pero este de acá está bien. Este de acá no está tan mal. Esta es la ventaja y desventaja de las nuevas cuevas. Es un así, juepu. ¿Qué le pasa? Es broma, es broma. Yo soy un chico family friendly, chico. No se preocupen. Padres, madres, yo no digo ninguna grosería. Nunca, 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 nunca. Nunca.
Silvia, me cago en tu madre. Bueno, cada quien sus gustos. A mi madre tal vez no le guste eso. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Cuántos likes ya hay? ¡Hay 9,500 likes! Falta un like para los 500, pero bueno. ¡9,500 likes en YouTube, chicos! A los 10,000 confirmamos que no voy a terminar directo en YouTube hasta... Uy, mira, ahí tenemos a Matista. Hasta que... sí, exactamente. Espero que les haya gustado el directo. Buenas noches. Ah, ¿qué pasó? No, pero sí. A los 10,000 likes confirmamos, chicos, que no voy a terminar directo tanto en YouTube como en Boya hasta que matemos al dragón. Hasta que matemos al Ender Dragon. ¿Mato vacas? Me puedo hacer una armadura de cuero, pero ahora que lo pienso, no, ¿verdad? Digo, mato vacas. Iba a decirles que si mato... Que si mato caballos, pero no. ¡Ey, Esmeralda! Vale, voy a poner aquí yo creo que mi horno de mientras a que cocine un poquito. A ver... ¿Puedo picar esto con la piedra? No, ¿verdad? No, creo que no. Así continuamos con esto. Hoy es mi cumpleaños. Felicidades, Ronald. Espero que sí lo sé, que no sea falso. Pero bueno, también a los 10,000 likes, chicos. Yo creo que a los 10,000 likes, yo creo que abro la caja y les digo qué hay. La caja que me acaba de enviar Fall Guys aquí a mi casa. Me acaba de llegar ahorita. Vale, vamos a hacernos un pico de hierro para picar esa esmeralda. ¿Qué tal si nos encontramos un aldeano o algo? No sé. Mierda, ¿por qué pongo 2 meses de crafteo? ¡Ah! Ahí está. Puse 2 meses de crafteo, güey, sin querer. El pico de piedra creo que es el pico más inútil, ¿no? Y el de madera... No, es que el de madera, incluso el de madera yo lo uso para picar la piedra y luego para... ¿Cómo se llama? Para cocinar, ¿sabes? Cualquier material lo puedes quemar. Y el de piedra, ¿no? No sé, ustedes. Yo uso mucho el de hierro. Me choca picar con el de piedra, no sirve. Muchas gracias, Melissa, por esa donación. Recuerden que todas las donaciones del día de hoy van a servir para mi cena. Para mi comida cena, que no he comido nada. Voy a romper esto. Y vamos a irnos. Espérate, una cubeta no me vendría mal. Para los water drops. Vale, vamos a agarrar esta agüita que está por acá arriba. Vale. ¿Dónde estaba el hierro? Por aquí, ¿no? ¿El hierro que vimos desde lejos? Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Ahí hay hierro. Perfecto, perfecto. Ahí hay más hierro. ¡Miren cuánto hierro hay ahí! ¡Miren cuánto hierro! ¡Ahí ya no hay más! ¡Ahí sí! Hay un montón de hierro en estas versiones. Se va a hacer de noche. ¡Ay, no! Te llegaste a los 10,000. ¡10,000 me gustas! Ok, los amo. Vale, vamos a agarrar el hierro y voy a abrir la caja de Fall Guys así de rapidito. Nada más para ver qué hay encima. Y les digo más o menos lo que hay, ¿ok? Nada más que se haga de noche. Bueno, te piquemos ese hierro y que se vaya haciendo de noche. ¡Mira, más esmeraldas! ¡Más hierro! ¡Mucho hierro! De hecho, yo creo que voy a poner de una vez el horno aquí. Tengo mucha carne, así que voy a hacer aquí mi estación, ¿ok? Necesito un tronco. No hay troncos, ¿verdad? No. Ni modo, iba a ser un tronco para cocinar la comida, pero ya vi que no voy a poder, así que vamos a poner esto así. Y voy a cocinar carne, vamos a poner la cama. Pau, pau. Voy por la caja. ¡Ey! La caja no pesa nada, les voy diciendo. No tengo mi cuchillo aquí, aguanten. Vale. Tengo mi cuchillo aquí, continuamos un poquito. Vale. Al menos dejen que pique el hierro para que lo ponga a cocinar todo. Y así ya nada más abro la caja de Fall Guys. Ya les voy diciendo que la caja de Fall Guys que me mandaron no pesa nada. O sea, es una caja como de 30 centímetros por 30 centímetros. Si no saben con qué medirla, pongan sus pili... ¡Ah! Pongan, yo qué sé, sus reglas. Que las reglas, casi siempre todas las reglas son de 30 centímetros. Vale, vamos a meter el hierro entonces, que ni siquiera lo había metido. Voy a ponerle más carbón aquí. Ah, vamos a cocinar ese primero. Por aquí no hay nada. A ver, muchas gracias. Muchas gracias. Y por acá. Más hierro, eso me gusta. Me encanta. Ponme moderador, oblígame. Trae galletas. ¿Te imaginas que traiga comida? A ver, yo creo que puede ser alguna camisa. No sé, ¿qué creen que sea? ¿Un muñeco? ¿Alguna camisa? Ahorita les pongo, si quieren, el sonido de la caja al agitarla. Ahorita rompía todo lo que estaba dentro, ¿no? Vale, que se siga cocinando eso. Aquí hay más cor... Vale, no hay más hierro. Arriba sí, arriba sí. Ahorita buscamos más. Estoy viendo todo lo que hay por acá. En realidad yo creo que no voy a necesitar tanto hierro, pero igual lo pico, ¿no? A ver.
No hay más aquí. Hay hierro justo ahí. What the drop. Vale. No hay más. Perfecto. ¿Cuánto llevo aquí? 6 de hierro. Juraría que siento que llevo más. Y aquí 26. Vale, va bien. Podría ir haciéndome la armadura, ¿no creen? Unos pantalones. Vamos para arriba. A ver, vamos a ver a qué suena la caja. Cuando la agito, ¿ok? No suena nada, güey. No, no suena. Suena como una caja dentro de una caja, ¿eh? Ahora que lo veo. Pero como pesa tan poquito, no sé. Siento que pueden ser códigos o algo. ¡Ey, gracias por los 19 pesos, Kevin! La gente, la caja, un dron, ¿qué dicen? Prende cámara. ¡No tengo cámara! De verdad que este es el único momento en el que diría, ¿sabes qué? Aquí sí valdría la pena poner una cámara para streams. Aunque sea, la apunto aquí al escritorio y les abro las cosas, yo qué sé. Pero no, desde que me mudé, ya no tengo cámara. Yo creo que es un peluche. Podría ser un peluche, no me quejaría, me gustan. Peluche en el estuche. Algo de plástico, la verdad es que tal vez sí. Ahorita la abro. Les digo, si es algo interesante, obviamente les voy a decir qué es, pero si es algo muy interesante, que valga la pena, se los muestro. Ya sea con foto, le tomo video y lo pongo aquí en el stream. No sé. Vale, a ver. Por aquí más hierro. ¡Ey, la música! ¿Y mi música? ¿Y la música? Ahí está. Y no hay nada, no hay nada. Vale. Ah, me duele el cuellito un poquito. Ya se me olvidó. Ya se me había olvidado que habíamos muerto, chicos. En el anterior survival. Pero bueno, muchas gracias a toda la gente de YouTube. ¿Cuántos likes somos en total? A ver. 10.500. Bueno, me harían muy feliz si llegan a los 11.000. Ya no los quiero. No los quiero incitar tanto, pero si llegan a los 11.000 me harían muy feliz. O sea, por sí con 10.000 likes en directo es una locurita, ¿saben? Ah, perdón. Vale, por aquí. Esta hacha yo creo que la voy a usar para cocinar algo, ¿no? En plan, ponemos eso ahí ahorita. Ponemos el hierro. Me hago entonces una pechera. Unas botas. Hacemos un hoyito aquí para cagar. Ahí está. Más carbón. Ya que termina de cocinar esto al menos. De ahí sigue nomás. Tengo mucho cuero, yo creo que lo voy a tirar, ¿no? ¿Para qué lo voy a utilizar? Gracias por los 20 pesos. Saludos, Silvio. Échate un perreo. Listo, muchas gracias. Un abrazo. Acento circunflejo. Hola, Silvio. ¿Cómo estás? ¿Qué dijiste? Hola, Silvio. ¿Cómo estás? Hola, Kevin. No. Hola, Kevin. ¿Cómo estás? Un saludo. Escucho una araña, en Minecraft. Creo que voy a comer primero este pollón. Sí, ¿no? Sí. Podría dividir la carga de hierro y cocinarlo acá a un lado. Es lo que estoy pensando. Hacemos un casquito. Hay que hacernos un escudo. Total, me sobra un poquito la madera, ¿no? A ver. Pop, pop. Listo. Creo que voy a agarrar la mitad del hierro y lo voy a poner aquí ahorita. Vale, un pollo más. Un pollón más. Pollo rico, el perreo, ya lo hice. Lo que sí. A ver, ponemos el hierro, listo. Vale, lo que sí me gusta es que vamos a tener hierro de sobra, ¿saben? Entonces, si quisiera hacer más herramientas, puedo. Mira, acá hay más hierro. Ya no sé si debería picar tanto, Tanto hierro ya no sé si voy a necesitar. ¿Te imaginas que me cae la montaña encima? Si Minecraft me tira esas físicas tan locas. Yo creo que ya no debería picar tanto hierro. Podemos empezar a buscar la aldea para conseguir camas y matar al Ender Dragon. Bueno, camas y comida, pues tengo mucha, pero no viene mal conseguir un poquito de paja. La paja no hace daño. Bueno, dicen que te quedas ciego, pero pues yo no veo nada malo. Porque no veo nada. Vale, un pollón. ¡Ja! Lo que se necesita son plumas. Plumas y grava para hacer flechas. Ojito que por allá. ¿Qué hay por allá, papi? Vale. ¿Ya vieron lo que hay ahí? ¡Calabazas! Mis ojos son tan... Dios mío. Ven, ven. Dicen que las pajas te dejan ciego, pero a mí...
Hasta me ayuda. Arre. Ahí tenemos un lava lake. Tenemos agua. Tenemos aldea. Podemos volver al Nether. Es hora de volver al Nether, chicos. Nomás hay que agarrar todo. Hay que agarrar todo de vuelta. Bueno, las cosas que dejamos allá. Así que bajamos. Water drop épico. Casi muero, casi muero. ¿Vieron? Guachate, boludo. Que yo casi me mato, boludo, con ese salto. Perfecto, perfecto. Este pollón ya lo voy a tirar porque igual tenemos una aldea. Y podríamos seguir cocinando el hierro. ¿Qué tal si abrimos de una vez la caja? A ver. A ver, ponemos una música. Vale, ¿dónde se abre la caja así de rápido? Tiene una nota, dice... Silvio Gamer. Listo. ¿De dónde se abre esto? No sé. A ver... Ahí. Creo que de acá ahora. Estoy rompiéndola toda, güey. Tenía una bomba, güey. Ahorita me muero. ¡Ah! ¡Ábrete! Está muy complicada de abrir, güey. ¿Por qué no pueden ser como la mamá de Flex? ¡Ah! 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 Por favor, ábrete. No, estoy haciendo un reguero de cartón. ¡Ah! Vale, lo tengo. Adivinen qué hay. Otra caja. Una caja roja. Uy, uy, uy. Oye, se ve bonito, ¿eh? Hay otra caja. Creo que sí le voy a tener que tomar foto. Pero bueno, al menos ya abrí la caja de cartón fea. Vale. Me dan ganas de tomarle una foto porque puede ser algo especialito, ¿eh? Huele rico. Vale, la puse en el suelo. Es, dentro de esa caja de cartón había otra caja. Otra caja, pero esa caja es roja con blanco. Y dice Fall Guys. Grábalo, es que me faltan manos. Manos les van a faltar para pelar. ¿Qué le pasaba? Ahorita veo. Pero se siente muy vacía, o sea, se siente como que muy liviana. Por ende, no sé, no siento que vaya a haber una cosa súper épica. Pero ahorita vamos a la aldea, chicos. Vamos a picar. Bueno, no, yo tengo museo de hierro, ¿no? Tenemos 31, sí. Vamos a la aldea. ¡Eh, un huevo! Si sale el huevo, lo abro ahorita. Si sale un pollo, perdón. Vale, water drop. Uy, casi lo hago bien mal. Se me olvida que con el escudo hago mal los water drops. Pero acá hay más esmeraldas, lo cual viene bien. ¿Sabes? Para los aldeanos con los que vamos ahorita. Vamos a cruzar por aquí la montaña, seguro hay una salida. Bueno. Es una bomba, dicen. A ver, pusieron una caja dentro de otra caja. Es lo único que sabemos de momento. Creo que casi se hace de noche otra vez, ¿no? En Minecraft, todo con eso de... Todo lo que me tomó de tiempo en abrir la caja, bro. Aquí ni nada. Silvio, ¿qué pasa? Hasta ahora acabo de venir. Hola, ¿cómo estás? Pues ya perdimos una partida de Minecraft porque morí. Porque estamos en hardcore. Vale, por aquí hay hierro. No veo paja en esa aldea todavía, ¿eh? Mi hacha. Vamos bajando por aquí. ¿Alcanzo a llegar a la aldea? No, ¿verdad? O sea, tengo que dormir antes. A ver, mi cama. La voy a poner aquí, yo creo. Se me trabó, dice Alex. Uy, no. Te va a explotar si lo te imaginas. Lo que sí tengo es hambre. Hambrecita. Vale, por aquí no hay nada. Vale, perfecto. ¿Cuándo va a hacer un video con los compas? Literal, acabo de subir uno ayer. Pam, pam. Porfa, salúdame. ¿Qué onda, Marcelo? Agáchate con Marcelo, agáchate con... ¿Qué le pasa? ¿Tendrán herrero en esta...? Una cama amarilla, me encanta. ¿Tendrán herrero en esta aldea? Por favor, diga... manzanas. Por favor, díganme que sí. Que sí. Quesito, quesito. Ay, no sé, no sé. Uy, ¿tienen aldeano? ¿Tienen costo de pociones? O sea, que sí tienen aldeano de poción. Podríamos hacer la negociation con un aldeano, ¿eh?
Este horno me sirve por si quiero cocinar. Hierro. Al menos si tienen paja, así que como buen speedrunner vamos a hacernos herramientas de speedrunner, bro. Mierda. Ahí está. Vamos a hacernos entonces un hacha nueva y una asada. Esto lo va a poner allá. Ahí está, sin perder el tiempo porque somos guapos. Creo que no hay herrero. ¡Ay, sí, herrero! ¡Sí, hay herrero! ¡Miren ahí! Ok, ¡ay, a huevo, por favor! Que haya diamantes. Un pico de diamante de una vez, güey. Y 10 de obsidiana. Si hay 10 de obsidiana, grito. Grito como niña en celo. A ver, aquí no hay nada. No, aquí no hay nada. El lado bueno es que ya la comida nos va a sobrar. O sea, de plano, nos va a sobrar muchísimo. Entonces estoy feliz por eso. Las camas me vienen muy bien para el Ender Dragon. Y esta zona va a ser nuestra base de momento. Vale, otra cama. Igual y voy a tradear con el aldeano para conseguir... O sea, tradeo con el aldeano de aquí para conseguir este palo. Hola. Oye, cool. Filo, filo. Filo, filo. ¡Filo da pu! Bueno. Bueno. ¿Qué se le va a hacer, boludo? Yo opino que ese aldeano... La recagó, boludo. Tenía la oportunidad de su vida. Me gusta sus videos con Flex y los compas. Muchas gracias. Pues se vienen más. Se vienen más videitos guapos, hermosos, preciosos. Mataría al golem, pero me da lástima porque ya tengo demasiado hierro. No lo necesito. Pero este cabrón sí lo quiero matar, pero no lo voy a matar. Aún. Mira, una, dos, tres. Muchas gracias. Tenemos un montón de esmeraldas. Está cool. Vale, un montón de camas también. Montón de camas. De hecho, creo que voy a tener que llevarme algún cofre y guardar las camas ahí. Al inicio, ¿sabes? De momento. A ver, pa. Ahí. Vale, podríamos agarrar. Vamos a agarrar esta aldea como base. O sea, como base por completo. Necesito. No, no salgas. Bueno. ¿Qué bloque le ponemos? No sé, este. Que no salga. Que no salga de su casa ese hombre. Necesito hacer una mesa de flechas. ¿Cómo se hacía? Creo que era con pedernales. ¿Tú qué vendes y compras? Zanahoria. Ok, necesito el aldeano de los palos. Vamos a hacernos Minecraft como deberíamos de pasarlo de manera lenta, no como speedrunner. ¿Tienen dos Iron Golems? Porque veo uno ahí. Está muy lejos de donde estaba el otro, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a hacer eso, ¿ok? Negociar con el aldeano del... ¡Cállate, Siri! Siri me está hablando. Vale, igual acá hay vacas, entonces vamos a llevarnos. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Mira! Ahí está el Iron Golem y aquí hay otro. ¡Tienen dos! Con lo bien que me hubiera venido hace rato. Pero no se preocupen, tenemos mucho hierro. No hay que matar, no hay que asesinar. Asesinar es malo. Vamos a ver qué hay aquí. Es verdad que la asada es la herramienta más rápida para romper hojas. Me acabo de acordar. ¡Un smoker! ¿Quieren salir de aquí, vacas? ¡Uy! ¡Voy a estornudar! Perdón. Vale, por aquí. Ay, aquí ya abrimos. Vale, ya creo que ya robamos. Ya saltamos toda la aldea, lo cual está bien. Voy a echar un vistazo a ver si hay otra aldea de casualidad por aquí, así rapidísimo. O unos pillagers. ¿Te imaginas conseguir tótems? Yo me mato al aldeano del mago y me voy. Parece que no hay nada. Creo que no hay nada. Lo que sí necesitamos es grava, así que voy a agarrar grava para el aldeano de las flechas. El aldeano de las flechas suele cambiar palos por esmeraldas. Con subir de nivel al aldeano de las pociones conseguimos esmeraldas. Digo, enderpearls. La mayoría de las veces, no siempre. No les puedo mentir que hay una probabilidad de que no lo haga. Nos puede vender otra cosa. Ahí veo algo, es un bote. Vamos a ir allá. Y empieza a llover. Odio la lluvia en Minecraft. Odio muchísimo la lluvia en Minecraft. Pero bueno, tocó seguir. Quiero grava que esté fácil de agarrar, güey. O sea, que esté aquí a la altura. ¡Ah! Lo malo es que ahora pueden aparecer mobs. Tenemos hielo ahí adelante, lol. Creo que el hielo, en ese hielo creo que no spawnean mobs, ¿no? O sea, es un buen lugar para vivir si quieres un lugar tranquilo. Lo malo es que no tienes nada de materiales. Los tendrías que mover tú. Vale, aquí hay más puerquitos. Quiero ir a ese barco. Solo por eso estoy viajando tanto ahorita. Por este barco.
Mira, ahí hay nieve. ¿Será que hay uno de los nuevos biomas de nieve que te puedes hundir y congelar? No sé, no sé. A lo mejor, a lo mejor. También pueden haber trampas mortales de nieve. Eso no me gusta. Vale, vamos por aquí. ¿Aquí eso es grava? Sí. Necesito hacerme una puerta. O romper la que está aquí, de hecho. Vamos a ver qué hay acá. Una miércoles. Silvio, me saludas a mí y a mí y a mi hermana. Me llamo Brenny aquí. ¿Te llamas cómo? ¡Brenia! ¿Cómo estás? ¡Un saludo! Vale, voy a llevar un poquito de grava ahorita, pero vamos a ver si hay algo más aquí. Mira, sí. Bueno, bueno, bueno. Una caca. A ver, la verdad no está mal, pero... ya tengo mucho hierro. Voy a usar esto que acabo de agarrar para llevarme esta grava. No necesito mucha, la verdad es que con en realidad ya con lo que ya rompí me puedo ir, pero vamos a agarrar esto nada más. Ser más rápido si ya me suelta el pedernal de una vez. Y la pala no la quiero utilizar para mucho, así que bueno. Ahí llegas, ahí llegas, ahí llegas. Ahí no llegas. Vi un pedernal volar. Falta otro, amigo. ¿En serio no me va a tirar? Ah, vale, otro pedernal. Necesito tres, ¿no? Para el portal y para la mesa del aldeano. Silvio, me saludas, me llamo Silvex. Hola, Silvex, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Me lo da el de abajo este? Vale, agarro esto. Agarro esto, he dicho. No me digas que no tengo espacio. ¿Qué me acaba de escribir? Vale. Pues la puerta la voy a dejar, entonces. Aquí tenemos grava. Y lluvia. Vale, al menos con esto tenemos. No, no hay nada ahí atrás, ¿verdad? ¿Quieren que vayamos por el mapa del tesoro? Oh, bueno, pues sí. Está aquí luego, luego. O sea, es que luego hay que buscarlos, pero este está luego, luego. Ok, voy a tirar el pico de piedra. Voy a tirar... creo que voy a tirar el horno rápido porque ya no tenemos que cocinar nada. O sea... no necesito nada. Voy a tirar entonces el horno este rápido. Este pollo creo que ya lo voy a tirar porque tenemos demasiada comida. Las manzanas me las guardo por si me quiero hacer doradas, ¿ok? Y la grava me la llevo ahorita. Ok, vamos bien, vamos bien. Vale, pues el portal... digo, el portal. El mapa marca... aquí. Aquí, más o menos por aquí. Igual lo podemos ver a simple vista el cofre, ¿eh? Esta arena se ve sospechosa, sospechosa. Pues no. A ver. Según está... aquí debajo. Ok. ¿Está debajo de esa arena? A ver. ¿No? Ay, pensé que era un zombie este. Vale, hay algo que no sé y es que ¿es de noche ya o no? No. Se está quemando. ¡Hay un lava lake ahí! Vale, lo que yo quiero es el coso. Si lo rompo... ¿creen que esté aquí el cofre? No llego. ¿Ya puedo dormir? Es que no sé qué hora es en Minecraft. Vale, a ver. Es que dice que está aquí. A lo mejor está justo aquí. No lo veo. Por ahí debe de estar. Es que... pues eso digo yo. Quiero pensar que lo vería a simple vista, pero parece que esta noche siendo ahora sí. ¿Dormimos? Mira en Chunks 9. Es verdad, lo de la teoría de que está en el Chunk 9, ¿no? No era ese, ¿no? ¿Era el 9 este?
Es que aquí hay piedra, no creo que haya aparecido en la piedra. Rompemos uno más, solo para mirar. No, respiramos. ¿Dónde está el maldito? A ver, el Chung 9 también puede ser de... Es que ya revisé el Chung 9. ¿Es 9-9? Ah, a lo mejor tiene que ser 9-9 el Chung, ¿no? El Chung 9-9 está justo aquí abajo de mí. 9-9. ¿Dónde piqué ahorita? Ahí. Y no hay nada. ¿Qué dice la gente? ¿Será que está ahí abajo de toda esa arena? Es que me voy a ahogar, güey. Tanto pedo para cagar aguado, güey, en esta cosa. A ver. ¿Será que está aquí abajo, güey? Puede estar enterrado. Aquí me serviría la puerta. ¡Me ahogo! Debajo de la grava podría ser. Lo que voy a hacer es hacer una puerta, aguanten. Porque así no es una puerta, Silvio. Con puertas podemos explorar mejor. Voy a tirar ahorita toda la arena aquí. Y la arenisca. Y vamos a bajar aquí, no sé. Ahí está. Así podemos estar un poquito más tranquilos bajo la arena. Pero, bro, no hay nada. Aquí también podía estar. Debajo de la grava. A ver, voy a poner aquí otra puerta. Es que estamos debajo de esta cochinada. ¿Será que es más arriba? ¿Será que está más arriba la cosa y por eso no la encuentro? O sea, en plan por aquí. Me siento como si hubiera jugado o grabado un video del escondite, güey, y este güey se estuviera burlando de mí. Ay, Dios mío. Ay, por favor, ten algo chido. Bueno, esmeraldas. Me sirve esto. La TNT no. Tanto pedo, amigo, tanto pedo. Lo odio, odio Minecraft. Lo odio, amigo. Encontré el cofre, Silvio. Muchas gracias, Naito, por encontrar el cofre. Gracias por decirme dónde estaba, bro. Pinche mapa feo, güey. O sea, sentí que se estaba burlando de mí el cofre. Ay, no me encuentro. Pinche cofre, güey. ¿Cómo va a estar ahí a un ladito? Enfrente, arriba mío, ahí viéndome. Destapado. Voy, ¿de qué hablas, bro? ¿Dónde vas? Tengo mucha hambre. Me debo ir porque mis padres no me dejan después de las 8:45. ¿Y qué hora es? Aquí son las 5:47. Podrías decirles, pero no. Yo me identifico con los mexicanos y allá son las 5 p.m. ¿No vas donde estaba quemando? Ah, ¿por el Lava Lake? No. Me gustaría primero conseguir Ender Pearls. Con los aldeanos. Tenemos todo el día, chat. Tenemos todo el día, no pasa nada. El directo no va a acabar. ¡Nunca! Vamos a estar aquí años. ¿Se imaginan ahí en la noche? Buenas noches, chat. Voy a dejar la PC aquí encendida con el Minecraft abierto. Voy a irme a dormir. Los veo mañana en la mañana. Bueno, el único problema es que no hay mucho árbol aquí cerca. Pero bueno. Pero, boludo, ¿qué se le va a hacer? Voy a tirar esta arena, que a nadie le importa la arena. Y es momento de encerrar aldeanos.
Vale. Pero esto hacemos entonces. Bueno, primero necesitamos organizarnos. Habían dos aldeanos encerrados, lo cual me viene bien aquí, de hecho. Estos aldeanos de aquí vamos a cambiar la profesión. Así que voy a quitar la mesa al de acá. ¿Vale? Panita, eres libre. Gracias. Perfecto. Ahora, como ya tenemos aquí dos aldeanos encerrados, voy a matar a esos cerdos que no tienen derecho a vivir ahí. Imaginen que golpeaba al aldeano. Vale, y les voy a poner sus mesas a ustedes. Ahí está. Mesa de crafteo. Y... no, espérate, aquí no. Y vamos a hacerle la mesa del de las flechas, que creo que es con pedernal. Ahí está. Listo. Vale. Espérate. Te compro las flechas y a ti... hay que comprarle redstone. Ya fue. Hay que subirlo de nivel, chicos, hasta que nos den Ender Pearls. ¿Ok? Eso es lo complicado, pero bueno. Vamos a meter todo esto aquí rápido. Eso no me sirve. ¿Ahora qué das? Por oro, ok. Vale la pena ahorita subirte de nivel con eso. Ya no con eso, ahora con esto. Listo. Necesitamos conseguir... sí. Necesitamos conseguir lápiz... perdón, mucha madera. A ver... con toda esta madera, ¿cuántas me das? Chile, ¿puedes mandar un saludo a mí? ¡Hola, Mr. Rayo! ¿Cómo estás? Un saludote, ¿eh? Vale, va a subir de nivel. Tú, ahora dame... más de esto. Creo que con eso vas a subir de nivel. Ahora tú por dos me das... tenemos para grava, pero qué horror. Vale, vamos bien. Bien mal. Por tres esmeraldas, lápiz glowstone. Lápiz glowstone, Dios mío. Perdón mi inglés, arre. Hay que hacer más palos. Pero así, esto, de esto va este survival. Hay que hacer más palos, así que vamos a tirar esto aquí. Esto ahorita ahí. Todo esto aquí. La carne. Fíjate que ahorita no me sirve. Vale, ok. Es hora de talar, chicos. Es hora de talar un montón de madera. Llegó el momento de la diversión. Un lápiz fluorescente. Sí, sí, eso es. Eso es exactamente lo que estaba pensando. Es hora de desmantelar todas las casas de los aldeanos, bro. Hombre, también si el aldeano de herrero me canjea por otras cosas, podría darle. Pero creo que el aldeano de los palos es el más fácil de tradearle al inicio. Digo, sí, pido un montón de palos, ¿no? Pero es lo que hay. Hola, Silvio. Ya tenía tiempo que no estaba por acá. Un saludito, América. ¿Cómo estás? Y así empezó el 100 días, dice Naito. Un poquito, sí. Este árbol no lo voy a quitar. Bueno, esto de aquí sí puedo. ¡Eh, nuevo miembro del canal, Belén García! ¡Bienvenida! ¡Mua! ¡Un beso! Sí, esto es lo más largo, pero si logramos que ese aldeano me dé Ender Pearls, ya hicimos un avance muy grande. ¿Sabes? Nos saltamos lo de matar a Endermans. Y ya de ahí solo es encontrar Blaze. Esto antes, así antes eran los speedruns, ¿saben, chicos? Antes los speedruns eran así de Minecraft. Tenías que tradear con aldeanos lo más rápido posible. Eso es lo loco de la situación. Ay, ay, hay algo aquí. Vale, este me estorbaba. Vale, voy a tradear ahorita otra vez con el aldeano. Y si el aldeano me deja de vender, le podemos tradear a otra mesa de palos. Hola, ¿cuándo juegas con suscriptores? Tengo planeado jugar con subs o hablar con subs, miembros del canal de momento en estos días. Así mató esa oveja, pobrecita. Ojalá chingado. ¿Qué le pasa? Pinche loco el güey. Vale, con toda esta madera no nos va a alcanzar, pero seguramente algo podemos hacer. A ver, ponemos las camas. Una cama. Hacemos un montón de palos. Más. Alguien me acaba de escribir. Mi mamá.
Mi madre. Vale, a dormir. ¿Cuándo juegas vikingos? Es verdad, se me había olvidado de ese juego. Vale, aldeano. Aldeanus. Listo. Tenemos 14 esmeraldas. Vale, por una esmeralda me sube. ¿Quién me está escribiendo? Ahí está. Por una esmeralda me sube esta barrita. Y por tres esmeraldas me sube dos. Creo que me sale más barato comprarle, sí, esto. Bueno, no me alcanzo para mucho, pero ahí está. Esto ya no vale la pena. Y ahora vale la pena esto, ¿no? Ya no tengo para comprarle más. Creo que un nivel más y ya lo conseguimos. Podemos tener mala suerte y puede que no nos dé las Ender Pearls, ojo, ¿eh? Eso sería algo horrible. Vale, tú. Tres esmeraldas. Solo me interesa la espada de este hombre. Su espadota rica, sabrosa y deliciosa. Así les abro. Ok, necesitamos otro aldeano de palos, ¿no? Podría comprar el arco de una vez a este. Pero no. Vale, lo que voy a hacer es meter otro aldeano ahí, yo creo, ¿eh? Igual tenemos grava de sobra, entonces podemos hacer otra mesa. Solo hay que conseguir uno de pernal más. Ahí está. Vale, algún aldeano, pues este, ¿no? Podemos cerrar esos de aquí. Ah, y este ya tiene trabajo. Pues a este será. Vale. Príncipe Alice, Magnifi. Listo. Bienvenido, nuevo miembro del canal, Mr. Rayo. ¿Cómo estás? Vale, con esto al menos ya tenemos. Sácate, sácate. Con esto al menos ya tenemos para otro aldeano. Voy a mover todo esto para que no nos estorbe, ¿ok? Ahí. Vale, espérate, esta aldeana escuché que hizo un ruido. A lo mejor ya me... ¡Ah, ya, ya, ya! Ya me vende. Silvio, cuando haces directo de la serie con Linda de Minecraft. Soy Camila Corazón Rojo. Cara sonriendo con gafas de sol. Cara sonriendo con gafas de sol. Cara sonriendo con gafas de sol XD. Ok, muchas gracias. Camila, ¿dijiste? Un saludo, Camila. Pues no sé, cuando Linda tenga tiempo. Nunca tiene. Vale, ¿ya me alcanzas? Ahí está, con eso sube de nivel. Por favor, dame Ender Pearls. ¡Sí! Ok, tenemos para comprarle Ender Pearls. Lo tenemos, lo tenemos. Ok. Ahora solo es venderle más palos a este. No tenemos más madera. pero este de aquí lo voy a subir de nivel y puede que nos venda un arco encantado, ¿eh? No sé. Pero bueno, al menos ya hicimos lo más complicado, diría yo. Ahora sigue la parte extra divertida, que es talar más madera. Con gafas de sol, cara sonriendo con gafas de sol. Esto va para largo, esto va para largo. ¡Eh! ¡Ya tengo más de 11.000 likes en YouTube! ¡Muchas gracias, guapos! ¡Los amo! Si llegamos a 12.000, me harán aún más feliz, ¿saben? 12.000, creo que nunca había llegado a tantos likes en directo, no sé. ¡Muchas gracias! ¡Los amo muchísimo! Ya saben que por tantos likes que han dado hoy, el directo se los voy a hacer súper largo. O sea, en plan en YouTube. Porque sé que les gustan lo largo. Venden el trigo al de los cultivos, pero es mi comida. No, prefiero venderle palos. A este güey le podríamos cambiar el crafteo y podríamos, puede comprarnos carbón o esas cosas, no sé. O hierro. Pero ¿valdrá la pena? No sé. Vale. Ya no nos queda tanta madera en la aldea. Voy a tener que talar árboles de acá. Pero igual me sirve. Es una tarea relajativa. Es un ejercicio de relajación, pues. What, Silvio? No entendí esa. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Un saludo, bienvenido a los miembros del canal. ¡Mua! Mañana va a ser directo. Mañana creo que no, porque mañana se estrena Spider-Man. Y no quiero que nadie de ustedes me spoilee, no confío. Puede que alguno de ustedes sí confíe, pero en muchos de ustedes no confío. Y pues mañana estrena Spider-Man y no quiero que me spoileen nada. Nada, nada, nada. Pero... Ah, no, espérate, a lo mejor sí directo en la noche. En la noche, noche, noche. Porque ya habré visto la película. ¿Los frijoles los ganas por ver el stream? Sí, sí, sí. Prefiere darle sus palazos, sí, al aldeano. Sí, le encantan, le encantan. O sea, él me los pide. Yo digo, bueno. Ahí está. ¿Podríamos ir haciendo el portal aquí cerca? O sea, bueno, estaba el Lava Lake por allá, ¿no? Entonces, podría aprovechar.
Vale. No sé cómo, pero tengo para darte 50 fogatas de una X de cómo estás. ¿Por donar, tal vez? Y está tu día, saluditos, soy Panduki, cara sonriente guiñando el ojo. Spoiler de Spider-Man, muere Krillin, dice Naito. ¿Quién mandó el mensaje de voz? ¿Quién lo mandó? Creo que el bot se la guió, esperen un segundo. Te perdí. ¡Ah, Panduki, un saludo! Mi día está bien, está agradable, muchas gracias por preguntar. O sea, está tan bien que decidí hacerme sufrir con este reto que me propuse hoy. De no terminar directo hasta que mata al Ender Dragon, hasta pasarme Minecraft. Vale, más madera. Alguno dirá, tálate la casa de los aldeanos, pero no, es más rápido talar los troncos. Los troncos te dan más. Vale, talamos estos cultivos y yo creo que ya hacemos palos, ¿no? Bueno, no. Vamos a hacernos otra hacha de hierro por lo que veo. A ver, aldeano. Espérame, aldeano, espérame, aldeano. A ver, madera. Ahí. 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 Hacemos otra mesa de esto. ¡Ey, mi pedernal! Aquí. Hacemos otra mesa de esto, por si acaso. Más palos. Más. Más. ¡No! ¿Por qué hago 48? Mesas de crafteo, amigo. 48 mesas de crafteo, me acabo de... Mi madera. Mi madera que me estaba costando tanto conseguir. Mi madera. Me acabo de gastar un montón de madera, amigo. Pero montones de madera. ¿No quieres agarrar el trabajo, desgraciado? ¿No quieres agarrar el trabajo? Me gasté un montón de madera. ¿No quieres? ¿No quieres agarrar el trabajo, desgraciado? Soy un idiota, amigo. Soy un idiota. Ahí está. ¡Ah! Lo voy a comprar. Mejor esto. Muchas gracias, aldeano. Yo nada más veía cómo estabas haciendo mesas de crafteo, jajaja, x de saludos. No me avisan, chat, es que no me avisan ustedes, malvados. Malvados, malvados. Vale, dame Ender Pearls. ¡Tenemos cuatro! ¡Cuatro Ender Pearls! Vale. Ok, es momento de conseguir más. Voy a guardar las Ender Pearls ahí, las semillas ahorita. Voy a hacerme herramientas de hierro. Antes de gastarme todos los palos, ¿no? Otra hacha, otro pico, por si las moscas. Las moscas cuando harán alguna cosa dirán por si los humanos. Pero bueno. Ay, Dios mío, soy un idiota. Hola, Silvio, ¿me puedes saludar? Me llamo Libby y a mi mejor amiga se llama Jazmín, te amo. Hola, Libby, y hola, Jazmín, un saludo. Se les ama mucho. Vale, necesito más madera. ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía de noche y de día? Tu cama vacía. Ok, tenemos para comprar un Ender Pearl más. Espérense. Ahí está. Muchas gracias, guapo. Pues ya tenemos 5 Ender Pearls. Se va a conseguir más madera. ¿Dónde está? Ah, aquí están los cultivos de madera. Ok. Cultivos de madera. Bueno, aquí está la madera. Voy a tapar esto para que el agua no se vaya cuando esté cruzando y ya está. Ay, amigo, pero ya no te van a faltar mesas de crafteo. Y no creas, ¿eh? A veces las crafteo la idiota. Qué idiota estoy, güey. Qué idiota estoy. Muy idiota, muy idiota. Es que de verdad estoy muy tonto, güey. ¿Cómo estás, Caf? ¿Qué? Eso, Silvio. Hola, Devani, ¿cómo estás? ¿Come algo? ¿Yo? Es que sí tengo hambre. Pero la comida que voy a pedir hoy va a estar basada en todas las donaciones. Si donan mucho, me puedo cenar algo muy rico. Y si donan poco, pues unos tacos. Aunque creo que ya llevamos como 500 pesos donados, entonces da como para una pizza y refresco y todo así súper chido. Vale, con esta madera voy a hacerme algo. Muchas gracias por los 20 pesos argentinos. De prueba una mesa, me olvidé la mía. Pero te estás burlando de mis 48 mesas de crafteo, de verdad. No te quiero pegar, pinche golem. Tengo miedo. Ay. Tengo miedo de pegarle al golem, bro. Pero mucho, o sea, mucho, mucho miedo de pegarle al golem. Vamos bien. Debería matar al Iron Golem solo porque me da miedo. O sea, ¿qué me va a ayudar el desgraciado? Nada más por si me ataca un zombie. No necesito zombies. No necesito nada. Nada. Ya tengo para comprar arcos. Ya tengo flechas.
O sea, la verdad es que el Iron Dragon iba a decir, Dios mío, el Ender Dragon va a estar muchísimo más fácil ahora, güey, con esto. Con las flechas y los aldeanos. Lo único complicado van a ser los Blaze. Encontrar los Blaze puede que sea un problema. Y sobrevivir, porque ya vieron qué pasó ahorita, que mató. Es que cómo van a bajar tanto los malditos Wither Skeletons, amigo. O sea, de un golpe me bajó y me dejó a 3 corazones. Y luego, pues me persiguió el desgraciado y me mató. Ya está haciéndose de noche. ¿Cómo voy a morir por un Wither Skeleton, amigo? ¿Cómo voy a ser tan tonto? ¿Cómo voy a ser como Flex, Dios mío? Vale. ¿Cayó madera adentro? ¿Aquí hay algo? Vale, vamos a dormir. Ya peleé casi todas las casas. Me queda aquí un poquito de estas, pero bueno. Vamos bien. ¡Sáquense de mi cama! ¡Desgraciados! ¡No me pongan sus...! ¿Qué le pasa? ¡Quítense de mi boca! Digo, de mi cama. Porque hay como 5 güeyes aquí. ¿Les gusta o qué? Zanahorias. Esmeraldas y me das pan. ¿Ese por trigo? Uy, 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 uy. Pues tenemos mucha comida. No, pero no vale la pena, ¿no? No, 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 no. Mejor... mejor hago mis panes. Así no nos va a faltar comida, ¿no? Y este sí, lo va a vender esto. Esto de trigo se lo va a vender. Mierda, uno más de trigo. What the fuck, Silvio. ¿Qué hice? ¿Dónde hay uno de trigo crecido? Aquí. ¿Esto es trigo crecido? Muchas gracias. Vale, ¿dónde está el granjerito este? El granjero sexy. La bro. Listo. Vale, a ver, entonces... toma. Ay, no he hecho los palos, güey. Esta vez sí haz palos, Silvio. Ya lo sé, Silvio. Palos, palos. Palos, 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 palos. Créanme que van a faltar, ¿eh? Ahí está. Nuevo miembro, María. Bienvenida a los miembros Mirichilvios. Un abrazo. Vale, vas bien. Este aldeano... cuerda, una ballesta. Vale, vamos a venderlo al de acá ahora. Y ya me acabé los palos. Muy bien. Pero tengo 32 esmeraldas. Esto me va a alcanzar para varias enderpearls, ¿no? 7 enderpearls. ¡Muy bien! Y ya tenemos 12 enderpearls. Y todavía quiero un poquito más. Botella de experiencia. No, eso no, gracias. Música épica, ¿no? Vale. Necesito que me vuelva a rellenar la enderpearls, señor. Pero quiero más. Quiero que me sobren un poquito para poder viajar en el Nen. En el Nether y en el End. Y tú, pues ya nada más les voy a comprar flechas, creo. Después de vender, después de un poquito más de enderpearls, ya. O sea, ya, ya, ya reiniciaste tú. ¿Ya reinició este? Sí, vale. Tenemos 13 enderpearls, Dios mío, el número. Yo creo que con unas 16 como mínimo. Es que mínimo hay que... acá había en la caja de Fall Guys, ahorita no la he abierto por completo. O sea, la abrimos y había otra caja y dije, ¿sabes qué? La abro un ratito. Vale, acá hay más madera. ¿Cómo van a meter una caja dentro de una caja, amigo? Es que también pienso tomarle foto, ¿no? Pero es que... pues tengo todo el cuarto a oscuras. Debería... o si no, ya la abro y les digo que hay. Ahorita lo hago, ahorita lo hago. Ahorita lo hacemos. Mientras dame lo veces más me crece. Chat, 12.000 likes, 12.000. ¿Podremos llegar al número prohibido? ¿Al 13.000? En YouTube, digo, a 13.000 likes. Por favor, por favorcito. Por favor, por favorcito, podemos llegar a 13.000 likes, amigos. El día de hoy se han pasado de buenos, ¿eh? Yo los quiero mucho. Sigan así, sigan así. Me van a dar más ganas de hacerles directo seguidísimo. Tenemos otro aldeano aquí. Creo que hay más paja, ¿eh? No había visto, pero creo que hay más paja aquí. Ah, no. O sea, hay trigo, pero no es paja. Era el aldeano pajeándose. Vale, a ver. Aquí ni más madera, si hay... yo te di like, sí, muchas gracias, Isa. Saludame. Un abrazo. Saludable. Un saludo para Martín. Vale. No hay más madera aquí. Perfecto. Perfecto. Este aldeano, ¿qué me dará? Calabaza. Uy, aquí ven calabazas, sí, a un lado. Por trigo. Ay, las calabazas estaban literal, creo que ahí. O sea, ahí cruzando ese lado. Creo que ahí estaban. Espérate que aquí más. Esta es la última madera que hay de la aldea, así buena prácticamente, porque la demás va a ser
cogerla así por los árboles. Pero igual creo que con esto ya nos alcanza para todos mis acometidos. Para todos los crímenes que vamos a cometer hoy. ¿Invitarás a Flex a qué? ¿A más directos si quieren? Buscado otro despido para dar like en YouTube. Nah, calmado. Vale, con esta madera nos vamos. Nos vamos acá. Creo que acabo de agarrar los rábanos que no me gustan esos. Ahí está. Los betabeles o como les llamen ustedes. Dale por aquí. Es que sí, ya peleé casi toda la madera de la aldea. A ver. Ahí está. De hecho, a lo mejor ya me sobra, ¿eh? No sé, voy a dejar esa madera ahí. 16. Le compré 4. Tenemos ahí 17 Ender Pearls. ¿17 Ender Pearls nos basta? Silvio, estás bajo arresto. Se te acusa de ser demasiado fachero. Muchas gracias. Nos va a faltar un poquito, güey, porque... No sé ustedes, pero tener Ender Pearl de sobra me agrada. Pero también necesitamos comprarle un arco, para empezar. Y flechas. Y sí, nos va a faltar un poquito de madera. A ver. Bueno, tenemos para comprarle flechitas. Tenemos un stack de flechas. ¿Qué vendes ahora? Una ballesta. Mira, aquí hay madera. Me faltaron estos. Cayó acá. Me faltó un pelín de madera. De hecho, ese que se queda ahí. Quédate ahí, desgraciado. Así. Vale. Pues tocó viajar por un poquito de madera. De hecho, voy a poner estos bloques aquí. Para agarrar esta madera nada más. Lo sé, es muy pobre de mi parte, pero bueno. Ahí y ahí. Tenemos 52 bloques. Me alcanza para comprarte uno. ¿Cuántas? Aquí. Una esmeralda. Casi otra, ¿eh? Vale, y dame flechas. Ok. Estamos bien. Estamos bien. Estamos al 100. Quisiera ir contra el Ender Dragon con unos 2 stacks mínimo de flechas. Mínimo. Me pegas una mesa, me olvidé la mía. Síguete burlando. Así la madera en peligro de extinción también. A ver, pues mínimo ya estamos cerca de acabar nuestra odisea con los aldeanos. Y de aquí nos vamos al End. Digo, al Nether. O sea, y si muero en el Nether va a ser una desgracia entera. O sea, ya en el Nether voy a jugármela súper con cuidado. O sea, con muchísimo cuidado, güey. Mucho, o sea, muchísimo. Aprovechando las esmeraldas, creo que le voy a comprar al aldeano de las herramientas una espada. Alexander, gracias por los 10 pesos, bro. Un abrazo. Todas las donaciones van para mi comida barra cena de hoy. Y yo creo que con todo lo que han donado, casi me alcanza para mi cena gourmet. Hoy quiero cenar como un rey. Maderita, maderita. ¿Ya comiste? Si no has comido, te doy unos taquitos o lo que quieras. Ay, ojalá, Devani. Sí, ojalá, por favor. O sea, ojalá, me encantaría que me dieran taquitos. No pido mucho. Sin salsa, si quieren. Así, simplecito, nada más. Taquito al pastor, de lo que tenga, de lo que tenga, de lo que tenga, de lo que tenga. Porque tenga, Dios mío. De lo que tengan así, con eso me basta. Unos taquitos al pastor. No pido mucho. Vale, vamos a hacer esta madera. Voy a plantar este árbol porque me da lástima al mundo. Palos. Palos. Y me va a faltar un poquito más. Pero bueno, con esto vamos a ver qué nos alcanza. Y la acá, supongo. ¿Cómo estás, Iron Golem? Oye, hay 3 Iron Golem porque... Esta hasta acá no la había visto. A menos que sea uno de los que habían. Ya. Aquí hay uno. No pueden haber 3, ¿no? Nah, yo creo que... Ah, mira, aquí hay un montón de calabazas. Vale, esto va a servir para las... Para... Sí. Incluso para el Ender Dragon. Podemos matar al Ender Dragon con la calabaza puesta, ¿saben? Me dan miedo los Endermans. Vale, eran 6 calabazas, una esmeralda, ¿no? Con esto van 6. O sea, 6 calabazas. 10. Me va a alcanzar para 2 esmeraldas, pero bueno, algo es algo, dijo el calvo. Es medio stack de flechas, no me puedo quejar tanto. Igual creo que habían más calabazas. Por allá. Por allá, por allá, por allá, por la montaña. Creo, no recuerdo. Silvio, se burlan de tus 48 mesas, no les des drops. No debería, no debería. Pero soy buena gente y me acabas de recordar que les dé sus drops. Ahí les van. La gente que me está viendo de YouTube, o sea, la gente que me está viendo en Buya, perdón, recuerden, se llaman sus drops de Free Fire, a los que les gusta Free Fire. Si no,
pueden seguirme viendo en Bulla o me pueden seguir viendo en YouTube. Belén, un saludote. Gracias por ser miembro. Estás bajo arresto por ser muy hombre. Por ser muy hombre, me suele pasar, me suele pasar. Demonios, no otra vez. Vale, a ver. Tú, aldeanito. Ok, me faltó a este tronco. Casi te subo de nivel, a lo mejor puede dar un arcocheto, ¿eh? Vale, dame flechas entonces. Con dos stacks, ¿creen? Y estas 8 más Ender Pearls. Ya tenemos ahí 19. ¡Ah! Irrompibilidad, bros. ¿Este de acá cuánto le falta para subir? Uy, le falta un huevo, ¿no? Sí, es que al otro le compré todo con los palos. 2 stacks, pero podemos venderle calabazas a un aldeano, el que estaba hasta allá. Y serían 2 esmeraldas. ¿Eres tú? Hola, Chilvio, ¿me puedes mandar un saludo? Soy David, cuando haces un 100 días en Minecraft. Hola, David, pues no dudes que este pueda ser uno. ¿Quién sabe? El aldeano de las calabazas se fue. Ah, o sea, puede estar por aquí. ¿Este eres tú? Ah, mira, sí. Vale, dámelas. Listo, me dio 2. No está mal. Ey, este de aquí suele dar por... se metieron 2 aldeanos aquí, puerquitos, ya los miré. 7 de carne de cerdo. Por 15 remolachas. A lo mejor puedo conseguir eso fácil. Y el cerdo también. Voy a quitarles todos los cultivos y lo que me alcance, güey. Esta cama, esta casa sí. ¡Ah! Esta casa no la pelé de madera. Espérate. Vamos a mimir antes y ahorita la rompemos. Tráfico de mesas de crafteo. ¡Dejen a mis mesas de crafteo! ¡Quítense de mi cama! ¿Será que se huele en el cofre con 20.000 mesas? Digo, 20.000 camas. Dicen los aldeanos: todas nuestras camas están en esa en ese maldito cofre, bro. Devuélvelas. Te voy a romper mi hacha en 3, 2, 1. ¿Vieron ese timing tan perfecto? O sea, la atiné. Ok, vamos a hacer entonces otra hacha de hierro. Y vamos a echarnos todos estos cultivos y la casa que falta, por lo que veo. ¡Ay, cabrón! No sé por qué me espantó el Iron Golem. ¿Te imaginas que metan una opción? Bueno, no, no una opción. Metan que los Iron Golems, al notar que estás robándole a los aldeanos, te odien. Y los aldeanos también te odien. Como que detecten que has roto muchos bloques de su aldea. Y digan, ¿sabes qué? A la miércoles, ¿no? Este güey no es de nosotros, es mal pedo. No, no le vamos a dar nada. Desgraciado, desgraciado. Vale, 2 golems, ¿ok? Tenemos 2 golems aquí. Y habíamos visto uno por acá. ¿Será ese que acaba de venirse por aquí? ¡Hay 3 golems, amigo! ¡3 iron golems! Miren, aquí hay uno. Aquí hay uno. Allá hay otro. Y ahí hay otro. Aquí los tenemos a los 3 en el mismo plano. Para que la gente diga, este... Ahí están los 3 iron golems a la izquierda. 1. En medio 2. Y ahí 3. En el mismo plano. Qué locurita. 3 iron golems, bro. Si ya encontrar 2 se me hacía súper raro. Imagínate encontrar 3. Ojalá tener varas de blaze, eso sí. Tenemos mucha zanahoria. Vale, había un aldeano que me compra zanahorias, ¿no? Me estoy echando todos los cultivos. Había más cultivos por acá que recuerde yo. Mira nomás. Perfecto. Y por último esos cultivos. Muchas gracias, Mateo, por esa tabla de surf. Un abrazo, bro. Vale, tiro las semillas estas. ¡Anichan! Mateo, gracias por ese paracaídas, bro. ¿Qué te pasa? ¿Quieres entrar al top donadores? Yo te estoy oliendo. Muchas gracias. Gracias. No sé si ese día no me las vendía más baratas, pero bueno. Compraba, perdón. A ver, tú, ustedes, tal vez el otro vendía por 22. Ustedes, tú. Ah, están volviendo a plantar. Eso, plantas zanahorias que me sirven. Plantas zanahorias que me sirven para vender. No, no me plantes esto, güey. Muchas gracias, Mateo. Gracias. El aldeano. ¡Joda chingada! ¡Déjame plantar, cabrón! Tiro, esto no me sirve. Vale, me alcanza para venderle una zanahoria más.
¿Y si consigo cuatro papas más? ¿Cuatro padres más? ¿Cuatro papas? ¿Papas? puedo conseguir más. Vale, Puerto. Muchas gracias, Mateo, por las donaciones, bro. Vale, esos cultivos. Esta zanahoria, pero ya no consigo más, ¿no? ¿Volviste a plantar acá zanahorias? ¡El aldeano! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya, güey, por favor! La caída de Edgar. Momento huérfano. Uy, le pega al aldeano. Le pega al aldeano, eso es malo. Le pega al aldeano, eso es muy malo. Voy a matar a los Iron Golems. Ya no me confío en los Iron Golems después de haberle pegado sin querer al aldeano. Vale, acá hay otro pollo. Ah, no, flecha ya no necesito, es verdad. Puedo tirar las plumas. Vale, acá está el otro Iron Golem. ¡Nichan! Alexander, gracias por los 10 pesos. Ahí está el otro Iron Golem. El otro Iron Golem está hasta allá. Por miedo a que me pegue, es por eso que lo estoy matando, chicos. Porque eso me pueden matar de una. Ven aquí. Estamos. Bueno, pues tenemos más hierro. Esto es papa. No la agarres tú, desgraciado. La necesito yo. La necesito para vendértela. No, a ti no. No era a ti, era el de acá. No era a ti, era el de aquí. Este. Gracias. 6 esmeraldas, ok. Me alcanzo para comprarle un par más de flechas. ¿Qué dicen? ¿Medio stack más? Así en plan, 1 y 2. Y más Ender Pearls, ¿no? Una más. Y ya tenemos 20 Ender Pearls, lo cual está bien. Tenemos como 4 para utilizar a lo baboso. Y... ¿cuánto cobra el de aquí? Nada más para saber. 8. Uy, no, ¿sabes qué? Está muy caro. No le voy a comprar, supongo. 8 esmeraldas, me cuesta mucho. Oh, bueno, espérate, conseguí un montón de madera. Vamos a ver para cuánto me alcanza. 8 esmeraldas, le compramos esta espada. Tú no eres. ¿Dónde está el güey? Aquí. 7 esmeraldas, bro. ¿Cómo van a dejar así? 7 esmeraldas. No, pues sí, voy a darle. Vamos a darle su octava esmeralda, bro. Oh, por una espada con encantamiento. ¿En serio, Silvio? Aquí más madera. Espérate, ¿es filo 2? Si es filo 2, sí vale la pena. Si es filo 1, no. Porque para eso voy a usar la hacha. Ahorita vemos cuánto baja. Si baja igual que la hacha, pues uso la espada. Esta madera me faltaba, bro. O la de la casa. Sí, o sea, esta parte, pues. Ahí... aquí abajo también me faltó esta. Listo. Ok, es daño 7, sharpness 1. Y esto, daño 9. Es que me sigue más el hacha. Creo que lo voy a utilizar para más Ender Pearls y ya está, ¿no? No, no. ¿Qué dice la gente? 2 Ender Pearls más para irnos felices. O más flechas. Más flechas. Más flechas. Me viene que más flechas. Mira, 3 stacks de flechas. Y pues ya de plano. Ya de plano le compramos a este otro Ender Pearl. Y nos gastamos esto en más flechas. Tenemos para dar y regalar flechas, ¿ok?
Si acaso lo último, lo único que podría faltar sería... ¿Las camas las dejo al final o me las llevo? ¡Ay, no! Pues ya no voy a usar camas. Voy a matar al Ender Dragon con flechas, amigos. Si tengo tantas flechas, pues lo voy a hacer. Sí, entonces las camas ya valen nepe. Ok. Solo hay que llevar lo que nos sirve. Y el oro ya no nos sirve más que para una armadura. Tenemos que hacernos una armadura para los piglins, eso sí. Lapislázulino, las manzanas. Pues solo si me quisiera hacer una dorada, pero... Vamos a ignorarlas de momento. Tenemos pan, tenemos carne. Antorchas que no quiero. Todo esto lo podemos dejar, en realidad. Si acaso me llevo esto por si las moscas. ¿El encendedor no lo tenemos? ¿No he hecho encendedor? Ah, vale. Voy a conseguir uno de grava, aguanten. Va a salir al quinto intento. Cuatro, tres, van tres. Cuatro, cinco. Bueno, al séptimo. Seis, siete. Al onceavo. Ocho, nueve, diez. ¡Aquí viene el once! ¡Oh, papi! Soy el mejor del mundo, ¿qué les puedo decir? Ok, hacemos entonces el mechero para irnos happy. Y vamos a ir al lava lake que estaba por allá. No sin antes ir por una calabaza, creo. Necesito hacer unas tijeras. Ok, no sé por qué sentí que había alguien mirándome, güey. Vale, esto lo vamos a dejar aquí adentro. Las mesas de crafteo van a servir como bloque, ¿no? perfecto. Los palos, pues así me los llevo. Me daría a mí que llevarme otro arco no estaría mal. Por si se me rompe. ¿Qué dice la chava? Ay, ¿sabes qué? Nada más hago esto, esto. Y ya tengo palos para este. Y le compramos un arco de repuesto. Listo. Y hacemos estos palos. Vale, vamos a mimir. Creo que se va a hacer de noche, ¿no? ¿Qué tan lejos estaban las calabazas? Yo, según yo había calabazas al ladito. Aquí. Aquí mismo, al lado de esta montaña, tienen que haber calabazas. Nada más me voy a llevar una sola cama para poder dormir en mi viaje. Pero ya estamos listos, chicos. Por favor, dime que había calabazas porque necesito mi calabaza para el end. No quiero ningún... Ah, mira, hay una ahí. No quiero ningún Enderman troll. Vale, vamos por las calabazas al menos. Según yo estaban de este lado, aquí atrás mío. Pero no veo ninguna, así que bueno, vamos por la de acá. ¡Qué suerte que quedara una! Ah, bueno, hay más. Se te olvida la mesa de crafteo. Graciosito. Graciosito, como que se me olvida la mesa de crafteo. ¡Vamos a mimir! Lo malo es que ya es de noche, no quiero que spawnen mobs. Ahora el único problema, vienen dos cosas. Tres. Uno, encontrar la fortaleza con Blaze. Matarlos, que es complicado. Dos, escucho lava, a lo mejor hay un lava lake aquí, no me doy cuenta. Vamos a dormir primero. Dos, encontrar el end y no morir mientras lo hacemos. Y tres, matar al Ender Dragon. ¡Sáquense de mi pinche cama, desgraciados! Siempre, siempre mi cama. Me faltan las medias de crafteo. Graciositos, graciositos. Ya no necesito las tijeras, así que adiós. Tenemos una calabaza por si me encuentro Endermans, obviamente. Allá en el end. Seguramente nos encontramos alguno. Vamos a llevarnos la cama amarilla, que es mi color favorito. Y nos vamos de aquí. ¿Saben qué? Antes de irnos, vamos a hacernos un hacha nueva. No se vaya a romper. ¿Y un pico nuevo? No, no, un pico no necesitamos todavía. Vale. Estaba para acá, ¿no? El lava lake. Había uno aquí a la izquierda. Había uno para allá a la izquierda. Recuerdo. Pero también estaba incendiándose unos árboles allá enfrente. Hasta allá enfrente estaban. Hasta allá. Allá por el barco. Allá se andaban incendiando unos árboles, lo cual me indica que hay un lava lake por ahí. Así que vamos por ese lava lake de allá, supongo. Está muy bueno el directo. Muchas gracias. Es muy bonito ver mensajes así, Ludi. Un saludo. Lo que no me he hecho son barcos. Recuerden que los barcos son buenos. Vamos a hacernos dos por si las moscas. Me iba a llevar la mesa de crafteo, pero... creo que ya saben por qué no me la llevo. Vale, express.
Voy a decir lo que hay en la caja de Fall Guys. Ya me da flojera grabarlo o algo. Ok, huele rico. Hay un montón de confeti y flores. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me mandaron un collar de flores, amigo. Cuando vaya a ser directo con cámara, me van a ver con ese collar de flores. Ok. Ok. Es muy meme lo que me regalaron, ¿eh? Es muy meme lo que me regalaron. Silvio, reacciona. A. Canciones. D. FNF. Linda entró al cuarto y dijo, ¿qué te regalaron? Y le mostré lo que me acaban de regalar. Y se quedó como, bueno, adiós. No voy a... Les voy a mostrar foto, pero aguántenme, ¿ok? Les voy a decir, hay una máscara de luchador. Como de luchador mexicano, bro, no sé si... Creo que a lo mejor hay un skin de Fall Guys con esto. Pero me dieron una máscara de luchador azul con naranja. Por eso Linda entró y Kiko se quedó como, ¿qué es eso? Y para empezar, no creo que me quede. Un collar de flores, una máscara de luchador y... ¿Qué es esto? Es como una... Hola. Pensé que hay como una nota. Déjenla abro. A ver. Ábrete. Es como un ticket, como si fuera un circo. Me dice temporada 6. Dice fiesta espectacular, columpio, trapecio, nuevos disfraces, nuevas rondas, diversión frijolástica. No sé si esto es mensaje custom que hayan hecho para mí, pero muy bonito que hayan puesto. Me habrán dado una máscara de mexicano porque soy mexicano, bro. Es un poquito racista, re. No, pero me pusieron un mensaje que dice diversión frijolástica, un abrazo. Foto, les voy a mostrar foto, pero al rato. Es que ahorita no tengo luz ni nada. Vale, me regalaron unos globos. O sea, unos globos para yo inflarlos, como los que compras en una papelería. Ok, divertido. Y esto sí no sé qué es. Lo último de la caja sí no sé qué es. Yo sé que todos quieren foto. Les mostraré cuando llegue el momento. No tengo luz ahorita en mi cuarto, o sea, le tengo que tomar una foto con luz. Qué flojera. ¿Esto qué es? Creo que es un globo inflable, pero... Ah, vale, es un globito de un monito de Fall Guys, ok. Está bonito. ¿Lo voy a inflar? No creo. Porque no sé inflar esas cosas. Pero bueno, voy a guardar todo ahorita en la caja. Voy a poner todo ahorita en la caja, chicos. Si alguien de Fall Guys ve esto, muchas gracias, los amo, aprecio mucho el regalo. Ok. Los de Fall Guys, tipo, lo siento, no hay dinero, bro. Nah, no pasa nada. O sea, no tenían que enviarme nada y me enviaron unas cositas de regalo. Lo que... Está graciosa la máscara, se los juro que... Voy a ver si me queda luego. A ver si me la puedo poner. Y el... Amigo, cuando vaya a ser un 2.0, voy a aparecer el escorpión dorado. Para los que sean de México, lo van a ubicar más. Pero voy a aparecer el escorpión dorado y con un collar de flores hawaiano, bro. Vale, estos plásticos lo puedo tirar. Y la caja la voy a guardar, fíjate. La voy a dejar en el setup. Porque está bonita. ¿Sabes? Así cuando me pregunten y eso, yo les voy a decir, pues trabajé con Fall Guys y me regalaron eso. Muy bonito. ¡Volvimos al directo! ¡Volvimos! Es hora de pasarse Minecraft, como debe de ser. ¿Nunca harás directo 2.0? Ya he hecho directos 2.0. El problema es que no los viste. El escorpión dorado versión Silvio. Es que literal me dieron una máscara así como del escorpión dorado, güey. Y el mensaje de... Usa la página para encontrar fortalezas y bastiones más rápido. Saludos, bro. Podríamos. Pero vamos a intentar primero así. Yo no entiendo si el regalo que me dieron en esa caja es custom. En plan que ellos hayan dicho, ¿sabes qué? Este youtuber mexicano, vamos a mandarle una máscara de luchador mexicano. Y en el mensajito que dice diversión frijolástica. No sé si también hace referencia a que los personajes de Fall Guys parecen frijoles. Frijoles con pies, ¿no? Y brazos, pero bueno. Ahora, hay un problema y es que ya nos está incendiando el bot. Ah, es aquí. Ahí está el lava leak, miren. Vale. ¿Te imaginas que entro y muero? Terminaba directo. Arre, que no puedo. Vale, aquí está. Voy a agarrar bloques aquí nomás para hacer el portal.
Pruebe con eso. Vale. Ahí está. Me faltó un bloque. Y listo, así se hace el portal rapidito. Me salió bien, no tardé tanto como otras veces. Siéntete. Ahí está. Vale, deberíamos poner esas Ender Pearls por si nos pasa una emergencia. Estos bloques los voy a tirar. Tenemos todo, comida, herramienta, esto lo voy a tirar. Y me pongo el pico. Listo. La asada también la voy a tirar. Diosito, por favor, protégeme ante todo mal y espero no morir. Fue rápido el pibe. Por favor, espérate, comemos. Por favor, Diosito, protégeme ante todo mal. Espérate, hacha aquí enfrente. El arco está bien ahí, ¿no? Bueno. Sí, yo creo que está bien así. Por favor, no aparecer en el aire. Ok. Una bastión de piglins. Me está escribiendo mi novia. Espérense. ¿Qué me dice? Amor. Coordenadas, Silvio. 1580, 180. Con eso me basta. Está cargando todo, está lagueado, está cargado todo. Aparecimos en una zona muy fea porque hay mucho puerco. Mucho Esparta. Arre. Tenemos una fortaleza de piglin con bloques de oro. Eso está súper cool, pero si fuera speedrun nada más. Usamos la página para ver. Para ver, ¿no? Para ver en qué. No, sí. Para ver en qué coordenada. Hay fortaleza. La de Chunk, no sé qué. Es que podemos tardar todo un día entero aquí. Y no es trampa porque no me estoy poniendo creativa. Sí, vamos a hacerlo. Ok, no tardo con esto. Con esto puedo entrar a una página llamada Minecraft Chunk. Se me olvidó la página. Ah, ya la encontré. Vale, vale, con esta página Dallas me enseñó una cosa. ¿Cómo se usaba? ¿Cómo se usaba aquí? Apps. Biome, Slime Chunk, Dungeon, Stronghold. Seedmap. ¡Es esto, es esto! Vale. 1.18, Nether. Listo, y con esto podemos saber, con las coordenadas en las que estamos, que era 16... 80, 180, con eso me basta. Bueno, 16 nada más y 180. Y le damos a go. Y nosotros estamos aquí en este punto. Uy, no tenemos nada cerca. Tenemos una bastión de tesoro, pero no voy a ir otra vez. Obviamente ahí, es aquí abajo la más cercana, ¿no? Menos 117, 600 o 405. Creo que vamos a ir a esta. Menos 117, 600. Ok, chat. Prepárense para el viaje, ¿ok? Espérate, si les puse drops, un segundo. Menos 117, 600. Recuerden eso. Menos 117, 600. Ok, si les puse drops. Vale, para allá sería el menos 117, ¿no? Y 600. 600 sería... ¿Hacia allá? Sí, o sea que sería como en diagonal hacia allá, hacia donde está esa fortaleza. Ok, tengo un problema y es que hay mucho bicho feo en estos biomas, güey. Tenemos que usar todo bien. Tomo screenshot del portal. Menos 17, 600, 117, 600 y el portal es 31, 190. Menos 117, 600. Menos 117, 600. Ok, que no se te olvide, Sigilvio. Y ustedes.
Hola patrón, soy la Nicole de Boya, ¿me podría dedicar un piropo? Y no solo a mí, sino al chat también para no excluirlo. Hola Nicole de Boya, ¿cómo estás? Un piropo. Me gustaría ser pirata, no por el oro ni por la plata, sino por el tesoro que tienes entre las patas. ¿Eso? No sé qué otro te puedo dar. Vale, estoy concentrado, no me distraigan mucho. Vale, gracias por el nuevo miembro, Diablo 2021, bro, un abrazo. Vamos por aquí. Tengo pocos bloques, Y no tengo oro por si me encuentro con Piglis. Uy. Podríamos ir al oro solo a picar un poquito. A la fortaleza, ¿no? De los de la bastión. Ajá. Es que ahí está el oro, ¿sabes? Podría picarlo y me voy y me hago una armadura rápido. Ay, están matándose. Están disparándose por ahí. Latinoamérica, be like. Ahí está. No, no, un puente así no. Un puente así no. Ok, máxima concentration. Se me acaban los bloques. Debería usar mesas de crafteo para saltar ahora que lo veo. Ahora que lo pienso. También podríamos picar un poquito de oro de lo que encontremos ahí en las paredes, ¿no? Tenemos un lingote. Hola Silvio, ¿me puedes saludar? Te sigo desde hace mucho. ¿Te acuerdas del video de tus 5 subs? ¡Sí me acuerdo! Hay puercos ahí. Voy a lanzar un Ender Pearl, yo creo, Al final no lo hice. Vale. Ok. Diosito, protégeme ante cualquier mal. Hola Silvio, me saludas cara sonriendo con gafas de sol, cara sonriendo con gafas de sol, cara sonriendo con gafas de sol, cara de payaso. Dejen de mandar tantas caras sonriendo con gafas de puchipu. Por favor, se los agradecería. Un saludo, Raptorcita. Ok. Tenemos un gast ahí viéndonos, de chill. Voy a poner las Ender Pearls aquí. Necesito oro. Puedo matar al gast, eso sí. Estamos en menos 200. Era menos 117. Ya viajé demasiado aquí, ¿no? Menos 117, ¿qué? 600. Entonces para allá. Estoy a 400 bloques de mi destino. Y hay mucho enemigo ahí. Muchos. Ya estoy viendo 4 piglins. Quiero oro. ¿Podría ir por allá? Si cruzo rápido me puedo salvar, ¿no? Yo creo. Corre Silvio, corre Silvio, corre Silvio, corre Silvio. Es uno, es uno. Ay, no se comió eso. Hola, Gast. Hola, Gast. Hola, Gast. Hola, Gast. ¡Eso! Hola Silvio, soy Alan y es mi primer mensaje de voz. Y para los que quieran un 2.0, solo pongan una imagen de Raptor. Se mamó. ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás, bro? Un saludo. A ver, ahí está. Necesitamos solo 3 lingotes de oro y tenemos ya para 4, ok. Vale. Rápido, unas botas. Ahora, no vendría mal llevarme todo ese oro de arriba por el simple hecho de tradear con Piglis para tener pociones de fuego y estar mil veces más tranquilo de lo que estaría, ¿vale?
Así que voy a acercarme. Ahora que tenemos botas de oro, voy a poner el drop que acaba de caer el drop. Entonces voy a poner nuevos drops. Un segundo. Recuerden que la gente que ve en Buya se lleva drops de Free Fire. Entonces los tengo que poner cada 30 minutos. Ahí está. Llevamos una gran cantidad. Casi 3 horas de directo, bro. Casi 3 horas. Recuerden, la finalidad de este directo es pasarme Minecraft y no puedo irme de aquí sin pasármelo. Hay un piglin bruto ahí. Ese sí me puede matar. Silvio, saludame, me llamo Miguel el Oro para hacer manzanas doradas. Hola Miguel, no tengo manzanas, las dejé en la aldea. Hola, ¿cómo andamos, bro? ¿Cómo andamos, panita? Todo este oro va a ser para traer con piglins, güey. A ver si me dan una poción. Así, tranquilo. Aquí de tranquis. No pasa nada. Mientras no me caiga un güey del cielo. Uy, está el vato que me mata de un golpe ahí. Sí, está feo. Ese güey sí está feo. ¿Dónde está ese? No sé, ya tumbé a uno. Vale, vale. ¡Estamos bien! ¡Estamos vivos! Y ahorita algo me mata, ¿no? Un gas. Vale, tenemos un montón de oro. Me hace feliz, me hace feliz. ¿Sabes? Porque con todo ese oro voy a poder tradear con un montón de piglins. No lo voy a hacer aquí, evidentemente. Ya me gasté todas mis mesas de crafteo. Voy a llevarme algunas. Bueno, al final sí sirvieron las mesas de crafteo, ¿eh? Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Espérate, podríamos traer de una vez, ¿no? Chicos. A ver. ¿Alguien me está escribiendo? Espérate. Vale, vale. Verónica, muchas bienvenidas. ¿Cómo estás? Hey, este libro. Y esta rosa. Ay, full speed, no. Me voy a traer más pigmins. Pigmans, digo. Te voy a hacer un camino de oro a este. O se va a suicidar, no sé. ¡Ey, mira, obsidiana! ¿Eso va a servir para salir? Empujo ahí. Ahí. Y tú agarra ese camino de oro, bro. ¡Sigue el oro, bro! ¡Sigue el oro! ¡Sigue el oro, precioso, precioso, precioso! ¡Sigue el oro! ¡Sigue el oro! ¿A huevo se me trabó el directo? ¡Muy bien! ¿Qué onda, David? ¿Cómo andas? ¡Pero sigue el oro! Ahí. No sé qué han tirado. Igual eso te pueden dar un montón de flechas, ¿sabes? Pero bueno. Y Ender Pearls. Pero bueno, da igual. Voy a tirar aquí la basura. Todo esto es basura. La obsidiana llorosa me sirve de cierta manera contra el Ender Dragon, ¿sabían? A huevo, obsidiana. Había un pigman feo aquí, acabo de acordarme. Estoy muy nervioso, perdón si me cae un poquito, chicos, pero es que estoy nerviosísimo, neta, no sé por qué. Vale, tenemos mucha obsidiana. Cuerda no me sirve. Esta piedra la voy a tirar porque ya tenemos de esta, que es la Blackstone, está mejor.
Cuarzo no me sirve. Estoy nervioso, no entiendo por qué. Una botella de agua, no gracias, no gracias, no gracias. Voy a tirar un bote porque tenemos muchos. Esto y esto. No. ¡No me los mates! ¡No me los mates! ¡Desgraciado! ¿Cómo están, preciosos? ¿Se quedaron sin oro? No me digas que se los quemó el gas de miércoles, güey. Pinche gas. Pinche gas, pinche gas. A ver, tomen el oro. Y déjenme salir de aquí. Gracias. Vale, ok, ahora sí puedo tirar toda la basura. Estas flechas no las voy a usar, yo creo, ¿eh? Así que... estamos bien, estamos chill. Ya vale, vale, ya me tranquilicé. Las mascotas de Silvio, ¿de qué hablan? Ah, mis pigmans. Sí, ahí están. Se portan bien a veces. Ojalá me den lo suficiente para irme de aquí, o sea, con un portal. Si me dan Enderpearl, vamos a ver, porque tenemos aquí 5. ¿Me han dado Enderpearl? ¿Ahora que lo pienso? ¡Poción de fuego! ¡Sí! ¡Sí, Diosito fue bueno conmigo! Me está dando un montón de bloques también. O sea que estos bloques, pues igual los tiro. ¡Mira, otra poción de fuego! ¡Eso! Si me caigo al fuego, me voy a salvar. 8 de obsidiana, necesito 2 más. 2 más y ya podemos hacer un portal para salir. Pinta bien este sur. ¡10! Ok. Pues ya no me pueden dar nada más que me interese, ¿no? O sea, ya no hay nada más que me pueda interesar. Si acaso unas botas de hierro encantadas. Las flechas estas no las voy a utilizar. Ya tengo muchas. Pues solo me pueden dar más Ender Pearls. ¿Vale? Eso sí me interesa. Más Ender Pearls sí me viene bien. Ay, me espanté. Escuché un puerquito golpearse. Vamos, trabajen, trabajen. Estos más bloques, estos bloques me sirven. La carga de fuego no necesito. Estos me sirven para viajar ahorita y construir, si es que necesito ir a algún lado. ¿Alguno de ustedes va a render pearl, saben? No sé. Me está dando mucha obsidiana y crying obsidian. Recoge el netherite. No hay netherite. Ellos dan lingotes de nether brick, que no es netherite. Mira, una poción arrojadiza está buena. Me están llenando el inventario, eso sí. Vale, voy a tirar este bloque y voy a ponerme estos aquí mejor. Muchas gracias. ¿Hay algo tirado ahí bueno? Solo el oro que les di, ¿verdad? Era otra poción. Ya no me cabe, güey. Está muy grandota. Soul Speed. Voy a tomar una poción nada más porque... pues sí. Porque sí. Porque puedo. Debería tener la que se arroja acá, ¿no? Contra los Blaze van a venir súper bien estas pociones, güey. Me encanta, estoy feliz. ¿Qué más me dan? Flechas. Nomás necesito si me dan unas botas encantadas. Está estaría chido, estaría chévere. Más obsidiana. O más Ender Pearls, ¿vale? ¿Ya se los acabaron? Ok. ¡Por fin, chicos! ¡Por fin! ¡Hemos tradeado exitosamente! ¡Excitantemente! Con esos piglins. Ahora sí. A la coordenada 117.600. Ok, que es para allá. Era menos 117.600, ¿no? ¿O no? ¿Quiénes la anotaron? Sí la anotaron, ¿no? Ahora que se muera, lloro. Si muero otra vez, creo que voy a invitar a alguien a ayudarme. Las reglas nunca estuvo en que solo me lo tenía que pasar solito, ¿sabes? La regla es solo pasármelo. Menos 117.600, vale, es para allá. Estamos en menos 200, sí lo sé, pero... pues para cruzar. Usamos el bote aquí, ¿no? ¿Te imaginas que se buguea y me hace el daño completo? Lloro. Tenemos un minuto de resistencia al fuego, así que...
Permisito, con permisito, dijo Monchito. No quiero entrar en Ender Pearl sin querer. Aquí a gusto. Al menos ya voy con menos miedo, güey, por la lava. Tengo que estar atentos. Vale, estamos en 500 casi. Bueno, 450. Vamos a ir por aquí. Bueno, vamos muy lento por la lava. Ojalá puedas matar al dragón. Gracias, Mela69. Mela69 el nombre. Ahora nos quedan 40 segundos de resistencia. Igual tenemos otras 3 pociones. De hecho, tenemos 2 pociones, 4. Tenemos 2 pociones arrojadizas y una de... dos de tomables, o como se diga. De las completas, pues. De las que no son un beta. Vale, estamos en 500, coordenada 500. Hay un portal ahí. Un portal abandonado, aunque no lo necesito. Mucho puerquitos, ¿eh? Vale, a lo mejor... ¡Ahí está la fortaleza! Vale, vale. 14 segundos. Pues ya va a acabar esto. Pero igual nos tomamos otra ahorita, ¿eh? Bloques. No uses la obsidiana, Silvia, porque no la puedes quitar. ¿Imaginas que hago el portal mal y cago por completo todo? Vamos a ir por aquí. Me queda solo matar a Blazes. Una vez muertos los Blaze, podemos irnos del Nether, que es como el lugar más peligroso, creo que, de todo el Minecraft, ¿sabes? De ahí, buscamos el portal del End. Con la cantidad de ojos que tenemos, yo creo que es casi imposible que la caguemos tanto. No me empujes, porque me caes mal. Este yema tiene slime, si no me gusta. Magma cubes, dirían por ahí. Va a tocar tomarnos otra, ¿eh? Ya lo estoy viendo venir. Nos tomamos otra, ¿no? Sí. ¡Ay, qué bug! Me dio miedo caerme. Voy a tener que subir por la fortaleza por ahí. Ahí debe haber Blaze seguro. Voy a tener que entrar por un lado más seguro. Uy, creí que me caía. Pues por los pilares podría entrar. Mira, por ese pilar hago una entradita y listo. Ahí está. Vamos bien. ¿Me recuerdan cambiar la armadura a la de hierro, porfis, ahorita que subamos? Vale. Pico así en caso de que haya un Wither Skeleton, ¿vale, chicos? Ahí está, ya me cambió la armadura. Espérate, es mejor esto así para que no crucen los Wither Skeletons, ¿no? Ok, tenemos al spawn de Blaze ahí enfrente. Comienza, comienza, chicos. Comienza la matación de Blaze. Lo mejor es que tenemos arco, entonces puedo matarlos con arco. Permiso. Permiso. Gracias, Jadiel Anza, por ese miembro del canal. Nuevo miembro chat, bienvenido. Me quedan 25 segundos de resistencia al fuego, lo cual está bien. Nada más que no vayan a matar, por favor.
Me bajaron mucho. Ya no tengo resistencia al fuego, aguanten. Adiós. Adiós. 4 varas. Con unas 8 estamos bien. Hola Marilu, ¿quién bajó 16? ¿Cómo estás? Gracias por los 10 pesos. Ay, me duele el cuello, aguántale. ¡Crack! Se lo tronaba, ¿no? Ay, tengo que comprar unas cosas, chat. Se me olvidó. Mi cena es una de ellas. Tengo miedo de caerme aquí. No sé por qué me está dando como toc de caerme, de verdad. Vale, ¿por qué no has ponido el Blaze? Les voy a quitar esto para que puedan morir más. Spawnen preciosos. Gracias. Spawné solo uno, así que le voy a dar con hacha. Igual no me dio nada. Algo que voy a hacer. Y espero que no me tumbe ningún Blaze. Hola Silvio, me saludas. Hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Entregamos tu compra. Ay, muchas gracias. Ven aquí, Blaze. Otra vara, tenemos 5 con 8 me doy. ¡Ah! ¡Ah! Me tragué, me salió bien mal. Casi me ahogo, güey, me asusté. Es que yo estaba bien tranquilo y me ahogué porque me asusté. Y estaba tragando mi salivita. ¡Ah, güey! ¡Casi muero! ¡Casi muero en la vida real! ¡Qué susto! Ay, aquí están las balas que necesitaba. Nos vamos. Nos vamos de aquí. Mi garganta, bro. Se nos muere. Literal, casi me muero. Casi me muero horrible, bro. ¿Y si me llevo un Blaze más? Sea esa avaricia, ¿no? Amigos. Justo tragando mi salivita, me mato. Espérate, no, lo voy a matar de lejos. No me molestaría llevarme una más, ¿sabes? Una vara más. Ahí, comemos. Ya no tengo resistencia al fuego, pero eso no es problema para mí. Ahí soltó una vara. Perfecto, y nos podemos ir. Listo. 9 varas de Blaze. Casi morimos en la vida real. Pero mientras no moramos en Minecraft estamos bien, ¿sabes? Vamos a hacer un portal para irnos de aquí. Nada más no la cagué, Silvio. 1, 2, 1, 2, 3. Con el escudo en mano, por si parezco en una cueva. ¡Ah, mira! Y aparecemos de día. Y hay un bote ahí. ¿Será este mi día de suerte? ¡Pum! Un creeper, ¿no? Ahorita. Oye, pues aparecimos en un spawn muy bonito. ¡Qué kawaii! Me gusta. ¡Ay, ay! Se me va el mouse. Se me iba el mouse. Ok. Vamos a tirar lo que ya no nos sirve. Dignidad. Adiós. Arre. Todo esto sí me sirve. Todo esto sí. Sí, sí. Voy a juntar mis picos para hacer espacio. Y el hacha... No, no las voy a juntar estas. Vale, vamos a ir por ese bote. Ah, eso va a ser de noche. Bueno. No puedo dormir en el bote. ¿Cuántas personas pueden decir en la vida? Ay, dormí en un bote. En un yate. Hey, Ayumi, gracias por los 50 pesos. Puedes saludar a un saludito para Luisa, para Alice y para Carolina. Ten cuidado, muchas gracias. Siempre lo tengo, siempre lo tengo. No te preocupes. Y pues gracias por la donación. Ya saben que las donaciones van para mi cena de hoy. Gracias a Yumi podré cenar más rico hoy. Basura. Y aquí. Basura. Vamos a mimir. Ay, por fin, amigo, por fin. Llevamos 3 horas de directo.
Con que no moramos ahorita. Si muero, voy a tener que llamar a alguien para que me ayude. Hola Silvio, ¿podría alguno directo jugar la campaña de Halo Infinite? Está muy buena, te la recomiendo. La campaña de Halo Infinite, podríamos jugarla. Si me la piden mucho, tal vez. Voy a hacer aquí un par de ojos. Vamos a hacer 6 ojos. ¿Vale? Inicio. Y es momento de aventar el Ender Pearl. Vale, para allá. ¿No te rompas? ¡Y se rompió el primero! Dios mío, qué mala suerte tengo. Ok, mirando al oeste y norte. O sea que sería el noroeste, hacia allá, todo full. Brian, GG, YT, muchas gracias por irte a los miembros, bro. Un saludo, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y gracias por disfrutar el directo. Pues bueno, continuar chat esta gran aventura. Por ahí un portal abandonado, como yo con mi familia. Gracias, papá, por ir por cigarro. Ah, ¿qué piensas cenar? Pues mira, creo que llevamos como 600 pesitos de donaciones. Y creo que con todo... ¡Uy! ¿Qué pedo con este bioma tan loco? Se ve súper raro, ¿no? Con tanta montañita con un árbol así. No sé. Creo que ya me alcanza para mi comida, para mi cena gourmet. Quería pedirme un corte de carne bien bonito, bien rico. Pero como tengo que pedirle a Linda, voy a tener que poner un poquito más de mi dinero. Pero bueno, no pasa nada. Creo que te lo pases. Ojalá, ojalá. Si muero, tengo que volver a iniciar todo. Y eso... ¿Qué suena? ¡Ay, pues es globo! Si muero, tengo que volver a iniciar de nuevo. Y eso no estaría cool. Oye, qué guapa se ve esta, ¿no? ¿No hay cofre? Ah, sí, sí hay cofre. ¡Una manzana dorada! Y una pala con eficiencia, lo cual no veo mal. Mending. Está bien, está bien. Los bloques de oro podría llevármelos para hacer manzanas doradas, pero... ¿Pero para qué? De hecho, aquí voy a tener que dejar mi bote. Así que vente para acá, bote. Ahí está. Vale. Seguimos yendo en dirección al noroeste. Sí me llevé la cama, ¿no? Sí, sí me la traje. Ok. Vale, otras 2 horas. No, no me espanten, güey. Tenemos que seguir en esta dirección. Voy a aventar otro ojo dentro de un ratote. Esta parte es la que ustedes no ven cuando alguien se pasa Minecraft en videos. Esta es la parte que ustedes no ven. Que la mayoría de las veces tenemos que hacer un montón de cortes. Porque buscar el portal es un poquito tardado. Un poquito muy. ¿Saben? Entonces como que no, no está divertido. Normalmente cuando vamos a buscar el portal... es como, ¿sabes qué? A buscarlo. Y la mayoría de las veces ni comentamos tanto tiempo ahí. Porque estamos como... Jugamos a... ¡Ay, un nuevo bioma! Encontramos uno de los nuevos biomas de la 1.18. Uno de los montañas de hielo. ¡Oye, qué cool! Ahí hay nieve y te hundes y todo. Pero no se las voy a mostrar el día de hoy, por lo que veo. A menos que tenga que cruzar por allá. A ver... Acá hay más agua. ¿Será que aviento otro ojo por aquí? A ver... Y se rompe, soy gay. Ok, cayó por aquí. Vale, cayó acá. ¿Unable to switch game mode? No, yo quería poner esto, ver las hitbox. Para ver dónde cae. Nerater. What? Nerats chat. Nerater. Off. No quiero eso. Vale. Ya, nada. Vale, tiramos el bote entonces por aquí y seguimos yendo en la misma dirección. Vale, si ven las hitbox ahora así, o sea, si ven cuadraditos blancos, no se espanten. Eso sirve solo para ver dónde hay que golpear a los mobs y tal. Ahora, que hay un bote. ¿Lo miramos? A ver si hay diamantes de casual. No, es que no creo, ¿no? Bueno, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Juega Dying Light. Si lo escribieras bien. Vamos a ver este bote, a ver qué hay. Está un poquito raro este bote, está partido. Me llevo esto, la esmeralda. Me la llevo nomás para contar una historia ya a mis hijos. Una vez encontré esmeralda, fin. Ahora seguimos bien, bajamos otra vez porque creo que hay otro piso. Ah, aquí estamos y basura. Parece a mi canal de YouTube. Ah, cierto. Por aquí, vámonos. Noroeste, noroeste, noroeste. Es el norte y es el oeste, entonces para acá. Norte, sur, este, oeste. Haremos una fiesta. Eso ahí es un portal abandonado. Son 2 pulpos. Creo que son 2 pulpos. Sí, se mueven un poquito, ¿no? Sí, no, sí, es un portal abandonado. Sí, 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 sí. Pues vamos a ver. Igual nos encontramos otra manzana dorada.
Mira, sí, sí, es un portal. Creí que eran dos pulpos alineados perfectamente sin moverse, bro. Ahora que lo pienso, yo veo las hitbox. Puedo ver si es un pulpo o no. Vale, y está casi, casi en la superficie, mira. Qué buena gente, Minecraft. Bueno, ¡una manzana dorada! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Qué, qué horrible suena, Dios mío. Es por acá, ¿no? Oeste, norte. ¡Y otro barco! Oye, pues aquí me voy a hacer rico. No es por manzanas, qué cool. Adrián, muchas gracias por irte a los miembros del canal. Bienvenido. No te olvides de unirte al, al Discord. Es gratis. Vale, aquí no hay nada. Vale, watch time. ¿Cuánto tiempo llevamos en directo? 3 horas con 13 minutos. ¿Qué es esto? ¡14,000 me gustas! No, no me la creo. A ver. ¡14,300 likes, chicos! ¡No mames, los amo! Pero ¿saben qué debería ser? 15,000. Yo lo veo. Yo lo veo. Terminar directo, o sea, terminar el directo con 15,000 likes sería un lograzo. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Pinta bien esta agüita. Parece que era el tiburón. El día que carguen tiburones, güey, el día que voy a orinarme. Más esmeraldas. Bueno, oro. El oro sí no me interesa. Subimos por aire. Debe haber una puerta, ¿no? Por aquí. Comida. Mira, aquí está la puerta y aquí hay otro cofre. Un reloj. Para saber la hora de mientras. Wow, gracias a mi reloj puedo darme cuenta que es de día. Vale, mirando al oeste, al norte. Vale, para acá. Sí, es para allá, ¿no? Oeste, norte, es para allá. Vale, miro el chat. Te amo, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Ruth. Mike Shady, ¿cómo están? Karina, ¿cómo estás? Chino, saludos, te doy un like, ¿vale? Dominic, un saludito. Toda la gente que quiera también su saludo. Deje su like. Algún día les podrá caer de pura suerte. Vale, yo creo que voy a tirar aquí otro ojo. Sí, ahora es para allá. Ok, cae, 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 por favor, te rompas. Eso. Pues ahora es un poquito menos hacia el norte, ¿ok? Es como yendo al west y casi al norte. ¿Será que puedo rodear esto? No, ¿verdad? Voy a subir y ya está. Agarramos esto y subimos. Bloques. Aquí tenemos un par. Acá tenemos más pares. Hay que ir como en esta dirección todavía. Ojalá no sea dentro de esta montaña el portal. Y ojalá encontrar el portal. Porque luego puede tomar como media hora o una hora encontrarlo. Y esa es el peor, la peor situación. ¿Me saludas? Hola, Mirichilvio, ¿cómo estás? ¿Y por qué pongo bloques ahí? Vale. ¡Eh! ¡Nuevo bioma! Al final sí llegamos a un nuevo bioma. ¡Ah! Al final sí llegamos. Bueno, más o menos. O sea, porque estoy cruzando para acá, ¿no? Pero aquí no, bioma. ¿Quieren verlo? Watchen. Es el nuevo bioma, pero hay trampas. O sea, me da miedo porque puedes caer en una trampa de nieve por completo. Y sería el fin de nuestro mundo. Mira, por ejemplo, aquí puede haber trampa. ¿O no? Vale, son bloques de nieve normales. Por el momento. Pero puede que nos encontremos con bloques donde podemos hundirnos. Y ese es el problema. Pues de momento no, pero este es un nuevo bioma, chicos. Para el que le interese. Yo creo que voy a lanzar otro ojo por acá enfrente. A ver. Mira, sigue yendo para allá. ¡No te rompas! ¡Oiga, y si se rompe! ¡A huevo! Ahí estamos. Hay que seguir yendo para allá. Ay, me pegué. Vale, con el cubo de agua puedes quitar la nieve. Correcto, pero ¿para qué? Como lo estaba diciendo, más como de que no, pues por si te interesa, cabrón. Ah, bueno, muchas gracias. Vale, este bioma me gusta, este bioma me agrada. Te digo, ahorita mi mayor miedo prácticamente es que el portal esté muy complicado de alcanzar. En plan, que literal lleguemos ahí y no podamos encontrar el portal. O que el Minecraft esté bugueado y no me deje entrar al portal también, eso es otra cosa. Hay muchas posibilidades. Vale, por aquí toca subir. Tan lejos hay que viajar para ir al portal del End, amigo. No me gusta viajar en la jungla. Saliendo de la jungla tiro el ojo. Espero sea una jungla chiquita, bro. A ver, cama.
Onichan, si donan una caja, suena el Onichan. Vale, creo que ahí se termina la jungla. Ok, está cool. Y justo llegamos a Plains, mi bioma favorito de Minecraft. Muy bien. Muy bien, muy agradable, muy agradable. Acá voy a tirar el ojo, ¿eh? Aquí en esta montañita de tierra. Ojalá no sea atrás y que sea un poquito adelante. A ver. Aquí. Ponemos la cama para dormir antes. Adrián, gracias por los 20 pesos. Es muy bueno, siempre me sacas una sonrisa. Pues esa es mi labor, ¿no? Mi razón de existir, chavos. Pero sí, la verdad es que me gusta mucho eso. El trabajo más humilde es hacer sonreír a los demás. Vale, lancemos un ojo. Y es para allá adelante, me agrada. Mientras no sea en la jungla. ¡Dos ropas! Es porque no dije lo de que si se rompe soy gay, ¿verdad? Es por eso. Pero bueno, estamos cerca, chicos. Ya no debe faltar demasiado. Ya no debe faltar demasiado para terminar esta aventura. ¿Te imaginas que muero? Caigo en una ravina y se acaba el directo. No puede acabar, no puede acabarse el directo, ¿sabes? Quiero quitarla. Ahí está, la hitbox. ¿Qué onda? Martín, ¿cómo estás? Gracias por tu donación. Un abrazo. Vale. Bienvenidos. sigo corriendo hasta que me canse las patas, los pixeles. Yo siento que a lo mejor es aquí, ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta. Mi corazón, mi corazón está diciendo, lanza un ojo, pero me voy a aguantar un poquito más. No me voy a quedar sin ojos. Me quedan 4. Bueno, me quedan aquí 15 más. Bueno, para hacer 15 más. ¿Pero para qué? No sé. Bueno, en realidad me quedan para hacer 12. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Demonios! ¡Ey, se giró más ahora! ¡Y se rompió! Ya no es para el oeste, casi casi es para el norte. Es muy al norte. A lo mejor ya estamos por llegar, ¿eh? Estamos en la coronada menos 3000, o sea que hemos viajado 3000 bloques casi casi. Ok. De hecho más, 3000 kiri, uf. ¿Te imaginas que está aquí abajo? No sé por qué sentí que iba a estar ahí. Martín, gracias por hacerte miembro del canal. Bienvenido, bro. Un abrazo. ¿Y esta alga por qué está rota? ¿Será que se generó algo aquí? ¿No te rompas? No. No, casi lo atrapo. Ok, voy a dejar el barco alineado en la dirección. Ok, pues el portal ya lo pasamos. Hacia allá. Es por aquí. Diría... que es aquí abajo donde estoy ahora mismo. Pero voy a aventarlo por aquí. Ah, no. ¡No te rompas! ¡Oiga, y se rompe! Siempre funciona. O sea, ¿qué está justo aquí? ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Es aquí! Ok. 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 Mesa de crafteo. Lanzamos para corroborar. Aquí. ¿Se rompió? ¿Dónde cayó? Bueno, no sé, da igual. Si caigo en lava, tengo aquí mi cubeta de agua. Pero no la vamos a cagar feo. Estamos en la capa 50. ¡Se viene! ¡Eh! ¡Llegamos! 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 ¡Ya lo encontramos! ¿Qué dices? ¡Sácate! ¡Sácate! Hola Silvio, es mi primer mensaje de voz. ¿Me podrías saludar? Me llamo Areli. ¡Hola Areli! ¡Un saludo! Y no tenía ningún ojo, ¿eh? ¡Qué tristeza! Vale. 4. Le pusimos 2.
¿Cuántos necesitamos? 12, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 10. Último ojo, chicos. ¿Están listos? Tiro estos bloques. Hay que organizarnos. Calabaza. Yo sé que se va a ver un poquito horrible, pero es para que los Enderman no nos vayan a meter el pilín. Esto, la poción de fuego ya no me va a servir. Me la voy a tomar ahorita. Antes de ir, voy a quitarme esto. Las puertas ya no. La obsidiana, pues no creo utilizarla. Tenemos un montón de flechas. Eso está súper cool. Tiro la esmeralda. Bloques, tenemos estos. Esta vara de Blaze ya no me sirve. Vamos a encenderlo por si las moscas. Ya, vale. Ya no me sirve esta vara. Estas enderpearls sí me sirven. Esto no me sirve. El agua sí. La cama me la llevo, pero no creo usarla. Ahorita voy a poner esta calabaza para que no me maten. Comida, tenemos esto. Así. Y creo que estoy listo. ¿Algo me falta, chicos? Yo lo veo, yo lo veo. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. Yo lo sé. Bienvenidos. Si muero, tengo que reiniciar directo, chicos. ¿Y si paso Minecraft? No sé qué haré, pero si paso Minecraft, a lo mejor jugamos el de Guardianes de la Galaxia un rato. Pero eso ya embulla. Ay, pedir mi cena. Ok, por favor, dragón, déjame pedir mi cena hoy. Caminando por el bosque, una bruja me encontré. Vendía plátanos a tres. Vale, por favor. Voy por ti, dragona. Voy por ti, dragona. Salimos. Ok. Yo sé que se va a ver feo. Espérense. Minecraft. Minecraft. No pumpkin. Blur 1.18. No pasaría. O sea, no estaría de mal descargarnos un texture pack que nos quite eso, ¿no? ¿Es un texture pack? Espérate un segundo, ¿no? Pues un texture pack para quitarlo de la calabaza y así ustedes ven mejor, ¿no? Descargar. ¿Qué es esto? Es un texture pack. Ah, resource pack. Sí. Descargar. Dice que es para la 1.16, pero bueno. Punto Minecraft. Resource. A ver. Lo descargo acá. Ahí está. Ahí estamos. ¿Tengo que descomprimirlo de casualidad? No. Perfecto. Y esperemos que funcione. No sé. Lo descargué aquí en corto. En pleno directo me lo acabo de descargar. Pero vamos a ver si funciona. Resource. Aquí. Por favor, funciona. ¡Sí! Ok. ¿Tenemos una calabaza en la cabeza? Sí. Si me ataca el Ender Dragon, voy a tener que usar mis Ender Pearls. Primera. Vamos por ahora por acá. Ahora si miro un Enderman no pasa nada, ¿ven? Segunda. Tercera. No. Tercera. Pues allá arriba va a estar un poquito complicated. A ver. Más arriba. Más abajo. Más abajo. Más arribita un poco. Un poquito más arriba. Esa creo que va perfecta, pero tiene que ir en centro. Vamos, dale. ¡Dale! No le vayas a dar Enderman, por favor. ¡No le doy! ¿Y por qué me están viendo los Endermans? Es muy cerca, amigo. Ah, bueno, la dejo al final.
Ahorita las que me joden son esas. Vale. Ahí está. No rompí la de allá, ¿verdad? Tengo miedo de que el Ender Dragon salga volando hacia mí. Estoy saltando por aquí. Vale, esa ya la puedo romper fácil. Me quedan dos stacks de flechas. ¡Ah! ¡Ah! Esa ya está súper alta, pero al menos tengo referencia visual, ¿no? ¡Oh, a la primera! Vale, ¿cuántas te quedan, Ender Dragon? ¿Allá arriba? Ok, voy por acá. Voy por acá, voy por acá. Solo tengo que tener cuidadito. ¡No! ¡No me lo tapes! Es trampa eso. Ahí está. ¿Lindo, no? Muchas gracias, Martín. Buena suerte, crack. Muchas gracias por las dos donaciones de 1000 pesos chilenos. A ver, ¿a la primera? No. ¿A la primera? No. ¿A la primera? Sí. Vale, ya no te quedan. Es que igual y si le di a esta y no sé. Tocaría hacerle daño al del dragón. Vamos a dispararle una. Dije que vamos a... Dios mío. ¡Por favor, bro! ¡Sister! No quiero gastarme las flechas a lo baboso. Creo que ya no tiene... Creo que ya no tiene pilares. Pero ¿por qué estás hasta allá, desgraciado? O desgraciada. Ahí está bajando, ¿no? Sí, ya no lo tiene, ya no tiene, ya no tiene. Olvídate que voy a acercarlo, voy a matar a pura flecha. Olvídate, me bajó la mitad de la vida, amigo. No lo voy a matar así, lo voy a matar a pura flecha, a menos que se me acaben. No quiero arriesgarla. Vale. Le bajé el volumen al dragón porque, porque me está aturdiendo los oídos. Vale, en lo verde es daño. En lo verde se le mata. Ahí estamos, no le dio. Tampoco. ¿Por qué vuela tan lejos? Estoy fallando todo, eso está mal. Esa no le falló, vale. Pues le bajo muy poquito, sí se van a acabar las flechas. No les voy a mentir. Mi idea es lanzar un Ender, es atacarlo cuando baje y lanzar Ender Pearl para escapar de su interior y que no me mate. ¿Ok? Vamos, Silvio, sí, estoy en pelea épica. Es que no puedo gastar las flechas a los babosos como estoy haciéndole ahorita. Podría explotar una cama, pero sería arriesgarme mucho. ¿Vas a bajar? Sí. A ver, por favor, no me mates. Tres, cuatro, cinco. ¡Oh! Ok. A los cinco golpes se va a ir. Ven para acá. Ven para acá. ¿Por qué solo se la pasa ahí? ¡Está muy alto! ¡Te la puedes dejar de pasar ahí! ¡Por favor! ¡Algunos tenemos cosas que hacer, dragona! ¡Por favor! ¡Por favorcito! ¡Dios! Ahí está, me queda un stack y piquito.
1, 2, 3, 4. Bueno. La que arriesgué, bro. What the fuck, what the fuck, what the fuck. La que me acabo de arriesgar, Dios mío. Lancé la Enderpearl y dije, ¿por qué no me ha tepeado? Seguramente la aventé al vacío. Habrá caído en el vacío la maldita Enderpearl, amigo. ¡Dios! ¡Dios, Dios! Mi Enderpearl no salió y tuve que usar el Water Drop, amigo. ¡La peor! ¡Lo peor! ¡Ay, Dios mío! ¡La tensión de morir ahí! ¡La tensión de haber muerto ahí y cagarla! ¡Ah! ¡Ah, por favor, Diosito! ¡Ten piedad! ¡Ten piedad! ¡Deja de matar a este Ender! ¡Voy a tener que invitar a todos! ¡Metí a 20 subs ahí, ¿no? Para matar al maldito Ender Dragon, bro. Ok, creo que tengo que ser súper cuidadoso. Me queda un stack exactito. No creo poder matarlo con el stack. Así tengo que golpearlo una vez más con el hacha, pero es que me da mucho miedo salir volando o que me mate de una. Creo que voy a quitarme el casco de calabaza y ponerme el de hierro cuando esté cerca, ¿ok? Martín, te acabas de suscribir a los miembros. Silvio Dios. ¡Bro! O sea, sé que falta como una música épica, ¿no? Pero es que... ¡Bro! Espérate. ¡Bro! ¡Martín, bro! ¡Bro, Martín! ¡Martín, te acabas de suscribir a los miembros, Dios! ¡Bro, te amo! ¿Sabes qué? Ese rango... Si yo viajo algún día y estoy disponible... ¿Te voy a invitar a comer algún día? ¿Sabes que ese rango incluye eso? ¿Y sabes que si ahorita vas a mi sección de comunidad puedes agarrar mi WhatsApp para ti y poder agregarme en WhatsApp? ¿Sabes, Martín? Acabas de desbloquear mi WhatsApp, bro. O sea, vete a la sección de comunidad y baja en los posts que he puesto en el canal de Chilvio o en el de Chilvio. No, en el Chilvio. Y vas a encontrar mi número de WhatsApp para tenerlo. No se lo pases a nadie, ¿vale? Solo para ti. Igual yo solo acepto a los que tienen el rango. Y pues si algún día viajo a tu ciudad o estoy disponible tu ciudad, te invito a comer, bro. ¡Wow! Nunca me esperaba que lo fuera a comprar a alguien. Martín, muchas gracias. Casi le pego un Enderman ahí. Podría reventar una cama, ¿eh? Voy a reventar la cama que traigo. Y espero no morir. Vale. Me da mucho miedo los Endermans que lo están persiguiendo, amigo. No, ya no voy a explotar la cama. Ya no voy a explotar la cama, ok, me dio miedo. O bueno, ¿sí? No, 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 no. Mucho riesgo, mucho riesgo. Mucho riesgo y soy virgen. Arre. No, no me mates. Casi me aplasta el dragón. ¡40 flechas! Explotar eso está muy peligroso, ¿sabes? No sé, estoy muy nervioso. Porque si muero tengo que volver a reiniciar Minecraft y volver a pasármelo todo. No, gracias. Creo que los headshots con las flechas le bajan más. Por eso me las estoy ahorrando. Cuando lo tenga un tiro limpio, voy a dispararle. Y Martín, muchas gracias. Cuando quieras puedes agregarme a WhatsApp. Ahí lo vas a tener. Por eso no quería hacerlo. Creí que iba a matarme el Enderman. Por favor, salte de ahí, dragón. ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo
¡Sí! ¡Dios! ¡Dios! ¡Diosito! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, chat! ¡Logramos el reto y solo nos tomó dos mundos! ¡Ah, qué rico! ¡Qué sabroso! Muy, muy rico, muy sabroso, delicioso. ¡Amigo! ¡Dios! ¿Próximo? ¿Próximo directo probablemente? Les haré un evento, ¿vale? De pasándome Minecraft con 100 suscriptores, ¿ok? Quiero ver qué tan complicado se nos hace pasárnoslo así. Les pongo un mundo y jugamos juntos, sin PvP para no matarnos. Y la idea será pasarnos Minecraft juntos todos, a ver cómo lo hacemos de rápido, bro. ¡Dios! ¡Oh! ¡Ah! Vamos a agarrar el huevo. Vamos a agarrar el huevo, bro. Ahí estamos. The Next Generation. Oficialmente me he pasado Minecraft en la 1.18 en hardcore. En... ¿Cuánto me tomó? En 2 horas y media prácticamente, porque el primer mundo lo perdimos literalmente a la hora. Más o menos tardamos 2 horas y media en pasarnos este Minecraft, chicos. Está bien, es buen tiempo, 2 horas y media. Obvio, o sea, tardé más porque hice la técnica de los aldeanos y me lo tomé con mucho cuidado. Casi morimos 2 veces, bro. Cuando el dragón nos dejó 2 corazones y con la explosión de la cava me quedé como 1 y medio. Ah, bueno. Y cuando... ¿Cómo se llama? Cuando hicimos el water drop, creo que ha sido la que más susto me ha dado, amigo. El water drop. El water drop ha sido lo peor que ha pasado el día de hoy. El water drop ha sido lo peor que me pasó el día de hoy, ¿sabes? Ay, no. Ay, no. Qué horror, qué horror, qué horror. Ay, Dios. Ay, Dios. Y bueno, de lo mejor que me ha pasado, que llegaron a 15.000 likes. Eso sí, son una pasada a todos ustedes. Y los de YouTube, gracias por haber llegado a 15.000 likes. Para Martín, quiero desearle un gran abrazo. Y una muy feliz Navidad, bro. Igual me tendrás en WhatsApp. Y en WhatsApp voy a felicitar a todos los miembros Chilvios, Legendarios y Dios. Chilvio, Dios y Chilvio Legendario los voy a felicitar por WhatsApp en Navidad. Y a los top donadores también. Muchas gracias. Y neta, te lo agradezco mucho, Martín. Eres el primer miembro Chilvio Dios. Es un honor, bro. Te amo. EZ dice. Muchas gracias, Martín. Llega Waterdrop. El Mega Water Drop. ¿No viste que me hice uno, Naito? ¿No viste que me hice uno? ¿No viste que me hice uno sin querer queriendo? El dragón me mandó a la miércoles. Si hubiera muerto ahí, tocaba reiniciar de nuevo. Imagínate, bro, imagínate. Llevaría apenas 3 horas y pico directo y estaría haciendo otro survival. Ahí se hubiera metido un montón de gente. Y Wilton está pasando un número y les puedo prometer por todo lo que ustedes quieran que ese no es. Ese no cuenta, sí cuenta. Bueno, igual ya nos pasamos Minecraft, ¿no? Con esto ya me pasé Minecraft. ¡Oh! Dios, qué picardo, bro. Qué picardo. ¡Oh! Por si alguien quiere la seed. Ahí está. Por si le quieren tomar foto a la semilla que usamos. Para verificar que todo fue legal y toda esa onda. No sé, hay gente que a lo mejor le hace ilusión. Ahí está. Dios, 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 Dios. Casi 4 horas a 3 horas 40 minutos. ¿Qué dice el chat? A ver, Minecraft ya lo jugamos mucho. ¿Qué les parece si pasamos a otro juego? ¿Puedo pasar a jugar algo chill? ¿Qué tal Marvel? El de Guardianes de la Galaxia para continuarlo podría ser. Estoy viendo mis juegos. ¿Podríamos jugar el Guardianes de la Galaxia ya para estar así modo chill? Se me antoja estar modo chill, no les voy a mentir. ¿Vale? Para ir así, jugar un ratito, descansar, pedir mi cena porque no he cenado. Y así cenamos algo. No sé, no sé. Uf, uf, uf. Estoy feliz. Me pasé Minecraft lo 18, ya, ya. En 2 horas y bueno, 3 horas, pero porque perdimos el primer mundo. Hola Silvio, hace mucho no te veo, se le extraño mucho XD. Muchas gracias por venir entonces, fan de Silvio Gamer se llama. El chat de YouTube dice que sí, que sí, que sí. Y que juguemos GTA. GTA sí lo quiero traer en directo próximamente. Solo que tengo que juntar a la gente. Y no es tan fácil.
Pero voy a invitar a gente a ver si quieren, ¿vale? No es tan fácil, pero voy a invitar a gente a ver si quieren hacer un directo de GTA mañana o pasado. Y quiero hacer algún Me Paso Minecraft con 100 suscriptores para que sea cool. Te recomiendo que descanse, Silvio. Sí voy a descansar, pero en un rato, ¿vale? Yo hoy me prometí hacer un directo larguito, por eso dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer este reto. Yo pensé que iba a tardar más. Pero bueno. Al menos podemos hacer directo hasta que llegue mi comida, güey. Ahorita voy a pedir la comida. O sea, y en las donaciones tenemos $28 de YouTube. Más lo que donaron, lo que donó Naito prácticamente. Y las tablas que nos mandó. Uy, se me acaba de ir el nombre. Hay una competencia en GTA. Compas versus novias de Silvio. ¿Cómo que novias de Silvio? Vio a Maduro. What the fuck con ese comentario. Pokémon ya lo acabamos. Si no vieron el directo de Buya, lo acabamos. Pokémon ya vencimos. Literal, pasé Pokémon como a las 3 de la mañana. No me acuerdo, pero vencimos a los 4 élites. A la liga Pokémon. Fall Guys ya hicimos directo. Pero se viene Fortnite el día 17 de diciembre. O sea, en 3 días, ¿vale? Y pues les digo, yo por mí ya invité a Raptor, a Flex. Y me queda espacio para alguien más. Voy a ver quién. Flex, Link Games, Dani y Pancras son tus novias, ¿no? Bueno, sí. Todos son mis novias. Hasta Raptor. Silvia, me saludas, me llamo. Hola, Alison, ¿cómo estás? YouTube es Life, es verdad que no se los he traído, pero toca traérselos algún día. Hay muchos juegos que tengo pendientes, como siempre, pero ya tocará algún día. Guardianes de la Galaxia. También podríamos conectar la PlayStation. Podría poner la PlayStation en la capturadora y podríamos tratar de streamear algo de PlayStation. Tengo ganas de jugar el juego de Sackboy, que es como un muñeco de tela, como un peluche de tela, güey. No sé si alguien lo conoce. Es en 2022 van a sacar GTA 6, eso dicen. Y eso decían en 2021 y en 2020. Pero bueno, yo solo sé que GTA 6 va a tardar un montón. ¿Podríamos jugar algo en la PlayStation también? O sea, nunca he jugado Sackboy. Tengo ganas de probarlo. Creo que debe ser un juego chill, ¿no? ¿O podríamos jugar algún juego de Nintendo Switch? Estoy entre jugar Nintendo Switch, PlayStation 5 o Guardianes de la Galaxia. No me decido. Chat, ayúdenme a decidir. ¿Les ponemos una encuesta? ¿Una encuestita? Hey, chat, gracias por las donaciones. Yo creo que con lo que donaron el día de hoy sí me alcanza para mi cena. Ahorita le voy a decir a alguien de qué quiere cenar. Juego de terror. Tengo prometido jugarles el juego de Among the Sleep. Hola, Silvio, me saludas. Me llamo Samuel y cuando vas a jugar Kirby. Hola, Samuel. Kirby, no sé. O sea, es que no les quiero dar fechas porque siempre les fallo con fechas. Entonces solo les puedo decir que pronto y así. Mira, huevos. Screenshot. Mira. Huevo tamaño pequeño. Huevo tamaño grande. Huevos tamaños medianos. ¡Ah! ¿Qué le pasaba? ¿Por qué miraba para abajo? O quitarme la... estuvo bueno el texture pack con... con la calabaza, que no te quita visión. Me gustó. Mario, dice Martín. Martín, me encanta Mario. Es uno de mis juegos favoritos. Pero no tengo ningún Mario nuevo que jugar de momento. O sea, Mario Galaxy, Mario Sunshine, Mario Odyssey. Ya me los pasé muchas veces. El único que no me he pasado es el Mario Rabbids. Bueno, el 3D World no me lo he pasado. Podríamos jugar el 3D World, a ver cuánto me tarda en pasar, pero eso es muy chill, O sea, jugar Mario o jugar ahorita... les pongo la encuesta. Si gana Nintendo Switch, vemos qué jugar, porque tengo muchos juegos. Y si gana PlayStation, vemos qué. Y si gana Guardianes, pues vamos por los Guardianes de la Galaxia, ¿vale? Vamos a ponerles una encuesta, chicos. Primero la voy a poner en YouTube, porque YouTube tiene un poquito más de retraso. Yasmín, ya terminé el Pokémon Diamante Brillante, por eso no lo he jugado. Perdón. Si vieran Buya, pues ahí hubieran visto el final. Vale, encuesta. Cuando juegas el del tiburón. Mami, que tú quieras, que llegó tu tiburón. ¿Por qué no Zelda? Les digo que ahorita vemos qué opción tenemos en Nintendo Switch. Tenemos muchas opciones en Nintendo Switch y PlayStation. Voy a poner primero la encuesta. ¿Qué jugamos ahora? Voy a poner Guardianes de la Galaxia o PlayStation 5. PlayStation 5 o Nintendo Switch. Solo para saber qué es lo que más quieren. ¿Qué es lo que más les gustaría que jugara? Vale, hacemos la pregunta en YouTube.
Y voy a poner la encuesta en bulla ahora. Votaciones. Ajá, plantilla 2. Una con tres opciones. Aquí. ¿Qué jugamos ahora? Y le va a poner Guardianes de la Galaxia. PlayStation 5. Y Nintendo Switch. Vale, le va a poner a la votación 2 minutos. Enviar. Listo, ya vemos la encuesta. Al Apex Legends, dice Martín. No estaría mal tampoco. Después del video de Mike de Apex Legends, me quedé con ganas de jugar un poquito Apex Legends. Voy a hacer algún especial de Navidad. Pues especial con... ¿Ya me diste la aldea que robamos entera o es otra? No creo, ¿verdad? No creo que sea la aldea, ¿o sí? Sí es. Sí es, ¿no? Especial de Navidad así con animación y música. No tengo planeado nada, de verdad. Tristemente, no se me ocurrió. Debería haber hecho, porfa, Nintendo, para que juegue Pokémon Diamante. Es que Pokémon Diamante Brillante ya lo jugamos. Ya lo acabé. Pero pues... video especial todavía no sé, no sé. No les va a mentir. No tengo nada planeado para Navidad como tal. Les hicimos un mini sorteo. Bueno, un mini concurso navideño de Discord hace poco. De talentos. Y todo bien. Ahora sigue ver. Es que no les voy a mentir. Mi peluche quería que fuera mi especial navideño. Pero aún no está terminado mi peluche, chicos. El peluche de mi canal, de Silvio Gamer, ¿vale? Le estamos trabajando. Y todavía no está listo. Yo creo que va a estar listo para enero o febrero. No estoy seguro. Pero ahí va. Se acaba el modo de Navidad en Apex. ¿Juego de terror en Navidad? Como que la Navidad no va con el terror, ¿no? Excepto por el extraño mundo de Jack. Vamos a ver la encuesta cómo va. Votaciones. Las votaciones van... Guardianes de la Galaxia con 200 votos en bulla, 212. PlayStation 5 está ganando con 271 votos. Y Nintendo tiene casi 200 votos. O sea... PlayStation está ganando. Parece que les gusta más la PlayStation. Peluche, sí. Planeo sacar un peluche, chicos. Para los que no saben. Para los que no se han enterado. Hoy lo medio lo anuncié en mi comunidad de YouTube. Íbamos a sacar un... solo puse que pronto, no, pronto peluche o algo así. Pronto se viene peluche. Pero sí, pienso sacar un peluche de mi canal. Entonces, ahorren, chicos. Ahorren para poder conseguir el peluche. Vale, en Buya ganó PlayStation. Y en YouTube ha ganado PlayStation. ¿Sí? Parece que van a hacerme conectar la PlayStation, chicos. Bueno, está conectada. El problema nada más es conectar la capturadora. Que eso es un problema. Es un problemón, en realidad. Tengo que pensar cómo lo hago. ¿Qué dices de ella, de Bunny? Vale. ¿Cuánto costará mi peluche? Yo ya les había dicho en bulla que el peluche... O sea, normalmente cuando una empresa saca un peluche, pues obviamente cobra por el peluche. Y cuando saca un peluche para un youtuber, normalmente la empresa cobra un porcentaje y el youtuber también cobra un porcentaje para el peluche. Pues yo le pedí a esta empresa que no me pagaran nada a mí en lo absoluto para que el peluche salga más barato de lo que saldría originalmente. Entonces, ¿les va a salir más barato que los peluches de otros youtubers? Sí, seguro. ¿Cuánto costará? No estoy seguro al 100% todavía. ¿Saben? Ustedes ahorren. Les prometo que va a estar muy bonito. ¿Vale? Y pues va a tocar jugar PlayStation, que ha sido lo que ha ganado. A los que han llegado hasta aquí en el directo de YouTube, los amo. El directo de YouTube sí lo voy a terminar porque voy a estar modo chill con música en Spotify, pero al menos les cumplí el hacer el directo y no terminarlo, al menos del reto de Minecraft, ¿ok? O sea, por parte del reto de Minecraft sí se los hice completo en YouTube, casi 4 horas en directo en YouTube, lo cual casi nunca he hecho. Así que espero les haya gustado. Los amo, gente de YouTube, pero quiero poner música de Spotify. Aquí tengo el Spotify, de hecho, mira. Y voy a poner música con copy. Voy a estar relajado porque ya estuvimos un montón aquí jugando a Minecraft. Vamos a jugar al PlayStation, pero tengo que conectarla. Entonces vamos a platicar muy de manera chill, tranquilita. Así que si quieren continuar viendo el directo, pueden ir a Buya, que ahí está el link en la descripción y comentario fijado. Voy a continuar ahí un ratote. Quiero agradecer mucho a Martín por unirse a los miembros del canal. Tienes mi WhatsApp en la sección de comunidad, bro. ¿Flex es novio o novia? Es novie. Y los amo mucho a los de YouTube. Vamos a continuarlo en Buya, ¿vale? Les cumplí con lo de Minecraft, de completarlo en YouTube y Buya. Pero ahora los veo ahí en Bullita, los que quieran apoyarme. Igual les digo,
voy a estar relajadito porque ya jugué un montón, ¿ok? Adiosito, Nicole. Adiós, Martín. A los demás miembros que no vea por ahí, pero que sé que están ahí. Adiosito. Muchas gracias, los quiero. Link de bulla en la descripción y en el comentario fijado. Y los casi 16 mil likes en YouTube, ¿eh? O sea, qué locura. Los amo muchísimo. Y pronto nuevo video en YouTube. Yo creo que mañana grabo un video de Minecraft para pronto subirlo al canal de YouTube. Besos y continuaremos el directo en bulla. Así que los de bulla no se vayan, guapos. Por cierto, para descargar bulla, pues está en Android y en la Play Store. No sé, digo, está en Android y en la App Store. Pero también, pues, si no tienes para descargarlo, puedes entrar desde Google. Y si no tienes para hacerte una cuenta, pues puedes ver el directo incluso sin hacerte una cuenta. Pero bueno, para comentar si necesitas una cuenta. Me buscas como Silvio Gamer en bulla. ¡Un saludo! Y sí, todavía no he cambiado que el directo dice... El texto ahí dice, el directo continúa en bulla. Sí, no lo he cambiado. Algún día.